Profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene.
Después le hizo una novia
con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El cordero abierto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material. Acosado al Mesías su redención y seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la fiesta de expiación he revelado el misterio. El precio que le ha costado al Mesías su Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham, que estaba en Apocalipsis 17, escondido para sabios y entendidos, pero fue revelado para pequeñitos que quieren aprender. Entonces, en esta tarde vamos a continuar con la lectura. Y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que seamos honrados ante su presencia. Gracias, Padre Celestial. Te damos muchas gracias, Señor, por este privilegio.
por esta comida especial de águilas, oh Padre, que tú nos entregas todos los días, oh Señor, oh Dios Todopoderoso. Esta palabra gloriosa, este mensaje del tiempo del fin que ha dado la vuelta por todo el mundo como 7 veces, oh Señor. Daniel quiso ver, vivir estos tiempos gloriosos cuando la ciencia se aumente, dijo él. Oh, pero Padre amado, tú nos diste ese privilegio para nosotros y podemos conectarnos por estos medios tecnológicos que la ciencia ha logrado, Padre, para tener un compañerismo contigo, oh Señor Dios Todopoderoso. Muchas gracias por ese privilegio. Ayúdanos, Señor, cada alma, cada corazón que estará en esta tarde lecturando, Señor, bendice grandemente, danos sabiduría, entendimiento, Padre. Siempre pidiendo eso porque estamos viviendo un corto tiempo, peregrinando en este espacio llamado tiempo, Padre, y no sabemos qué tiempo más estaremos sobre esta tierra, oh Padre. Mientras tanto, queremos todos los días gozarnos con tu palabra. Te pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el compañerismo y nuestro siguiente mensaje. Vamos a iniciar un nuevo mensaje. Este se titula La más grande batalla jamás peleada. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 11 de marzo del año 1962. Párrafo 1, iniciamos. Dice, gracias, hermano Orman. El Señor lo bendiga. Buenos días, amigos. Estoy feliz de estar aquí otra vez esta mañana y supongo que es un poco inesperado para mí y estoy seguro que lo es para la congregación. Y estaba leyendo, y gracias, hermana, y el Señor parece haber puesto una cosita en mi corazón para traer a la iglesia, y pensé que era tiempo para llevarlo a cabo. Y ahora, cuando llegué y luego sin saber que estaríamos aquí este domingo, he anunciado que tengo un mensaje para la iglesia, y quiero, si es la voluntad de Dios, traer ese mensaje el próximo domingo. Y va a tomar mucho tiempo, así que probablemente no saldremos antes de las 12:30 o a la 1, tal vez si es que para esa hora ha estado en mi corazón por mucho tiempo y pienso que le debo al público una respuesta de por qué no he estado activo en el campo misionero. He predicado mucho refiriéndome al asunto, pero estoy seguro que nunca he llegado al punto que debería llegar. Por lo tanto, yo pienso que si es la verdad del Señor, el próximo domingo quiero simplemente tomarme el tiempo y exponer la razón y el motivo y darles a saber a ustedes escrituralmente lo que está sucediendo. ¿Ven? El porqué de todo esto. Pues probablemente estaré saliendo inmediatamente para el exterior o a alguna parte. Estoy esperando ahora para ver en cuál dirección Él me llama a ir. Párrafo 2. La última. Hace como unas 3 noches o 2 noches recibí una llamada telefónica cerca de la medianoche y era para que orara por una mujer que estaba en el hospital. Y ellos me llamaron y dijeron, ore. Y yo olvidé el nombre que me dieron, que dijeron que era una amiga de la señora Janesville, nuestra hermana aquí en la iglesia. Una hermana de color, una mujer muy leal y fina. Creo que el nombre que me dieron fue Shepherd, así que me bajé de la cama y me arrodillé y le conté a mi esposa. El timbre del teléfono la despertó. Perdón. Y le dije, necesitamos orar por la señora Shepherd, una hermana que ha llamado, es amiga de la señora Jamesville. Párrafo 3. Así que oramos por ella y nos volvimos a acostar y luego como a las 10 u 11 el día siguiente, recibí de nuevo una llamada. Era Billy y él dijo, no era la señora Shepherd. Dijo, era la señora Bell. Ella misma, no la amiga de la señora Bell, era la señora Bell. Y ella está en el hospital muy grave. Y nos dimos prisa al hospital, pero ella ya había partido. El señor había llamado a casa a la señora Bell. Párrafo 4. La señora Bill fue muy fiel congregándose con nosotros aquí en la iglesia por años. Su esposo, James, y yo trabajamos juntos con mi padre hace muchos años allí instalábamos los ramales de vía de tren que entraban de la compañía del ferrocarril Pennsylvania hacia Colgate.
Hace muchos años, creo que hace como unos 30 años que más. O nosotros amamos a la hermana Abel. Ella era una gran persona. Párrafo 5. Y tengo entendido que ella tuvo un ataque agudo por una condición de la vesícula biliar. Y ellos, su médico, que conocía el caso muy bien, no estaba en la ciudad en ese momento. Y un médico nuevo vino para examinarla y aconsejó una operación de urgencia y ella no la sobrevivió. Y ella estaba, yo pienso que de la manera que yo lo entendí, es que su médico particular no había aconsejado la operación porque ella era obesa y su vesícula estaba mal. Y ella tenía cálculos, yo pienso, o algo adentro. Y el Señor había sido misericordioso. Ella había tenido esos ataques antes y el Señor se había encargado de eso muchas veces. Pero sucedió que, bueno, si traemos la cosa completamente a la luz, diríamos esto: Dios llamó a la hermana Abid y de esa manera tiene que ser aceptado. ¿Ven? Párrafo 6. Y aún la manera en que me lo hizo entender, que yo pensé que era una señora Shepherd. Yo no conocía a la señora Shepherd, la dama. Puede ser que esté aquí esta mañana y quizá la conozca si miro su cara. Pero si me dijo que era una señora Shepherd y si todo fue hecho de esa manera para que si yo hubiera sabido que era la señora Abel que estaba en esa condición, probablemente hubiera ido allá y hubiera intercedido por ella inmediatamente. Y entonces, ven, eso Dios no quería que nosotros hiciéramos eso. Quizás. Por lo tanto, nosotros sabemos que todas estas cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Y estoy seguro que la hermana Abel amaba a nuestro Señor. Ella era una buena mujer. Párrafo 7. Ahora bien, ella es una de nosotros. Aquí nosotros no tenemos ninguna división de color. La familia de Dios no traza líneas de color. Si somos rojos, morenos, negros o amarillos, no importa, o blancos, lo que sea. Nosotros somos hermanos y hermanas en Cristo. Y por lo tanto, la amamos y la extrañaremos en el tabernáculo. ¿Cuánto extrañaré esos grandes amenes de la hermana Abel con su voz profunda que salían desde allá atrás en el rincón y cuando la llevaba a mi casa, ella siempre hablaba tocante al Señor Jesús? Y si entiendo correctamente, no lo supe hasta hace unos cuantos momentos, pero creo que su funeral se va a llevar a cabo aquí en la iglesia. El hermano Neville dice, eso es correcto. Este próximo martes, a la una, y creo que usted y yo vamos a oficiar, correcto, en este servicio fúnebre. Párrafo 8. Pero en esta mañana estamos en una congregación más débil por uno menos, en respeto por nuestra hermana Abel. Pongámonos de pie un momento mientras inclinamos nuestros rostros. Dios de la vida. Quien da y quita la vida, como dijo Job de la antigüedad, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hace unos años tú enviaste a nuestra hermana Abel entre nosotros para ser una conciudadana nuestra en la gran comunidad de Dios. Y te damos gracias por toda la inspiración que ella fue delante de nosotros, como a ella le encantaba cantar y testificar y estaba tan llena con el Espíritu a tal grado que podía gritar y clamar. Y ella no se avergonzaba del Evangelio de Jesucristo porque para ella era el poder de Dios para salvación. Vimos sus años acumularse y el tiempo viene cuando todos tendremos que rendir cuentas. Y tú te la has llevado de entre nosotros esta mañana para estar en tu presencia porque verdaderamente cuando partimos de aquí estamos en la presencia de Dios. Oh Dios, te damos las gracias por todo. Oramos que bendigas a su esposo, mi amigo James, su hijo, sus hijas y todos los demás. Tenemos entendido que su hijo viene en un vuelo desde Alemania, donde sirve en las Fuerzas Armadas, regresando a casa para dar los últimos respetos que puede dar en esta tierra a su madre que ha partido. ¿Cómo debe estar doliendo el corazón de ese hombre joven en esta mañana? Te pido por él, Señor. Dios, bendícelo. Bendice a Jimmy y cómo él ha. Lo veo trabajando ya en un horario cansado para sostener a su familia. Oro que la gran familia no se separe, sino que el círculo familiar esté completo en aquella tierra del otro lado. Permítenos a nosotros, Señor, ahora nos ceñimos a la armadura y el cinturón un poquito más y salgamos a la batalla ahora para combatir con uno menos que teníamos hace una semana.
Oramos que nos sustentes y nos des fuerza y nos ayudes mientras seguimos adelante. Y un día que todos nos podamos reunir otra vez al otro lado, porque le pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para por Dios, por último, ahora que el alma de nuestra hermana que ha partido descanse en paz. Quisiera mencionar que su funeral será predicado aquí el domingo, mejor dicho, el martes, y nosotros, todos los que quieran venir, son bienvenidos. Me imagino que la hermana Neville aquí tiene todos los arreglos. La hermana Neville afirma, y usted los tiene. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado La más grande batalla jamás peleada, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30. Perdón, el día 11 de marzo del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje: la más grande batalla jamás peleada. Párrafo número 11. Ahora, hoy veo que no hay muchos aquí. Si por favor pudieran traer unos asientos de alguna parte para el hermano y la hermana Slauger. Allá atrás, recibí su llamada, hermana Slaughter, y fui a orar por la otra hermana Slaughter, la hermana Jan Slaughter, que tiene esa fiebre de conejo, tularemia. Por cierto, ella sufre un caso muy grave de eso, pero estamos confiando en Dios que va a estar bien. 12. Ahora queremos leer algunas escrituras y solo quiero enseñar esta mañana, tomando mi tiempo, porque desde que regresé de Arizona, bueno, mi garganta ha estado un poco irritada. Y ahora no olviden del próximo domingo, y creo que Billy ya envió por correo los anuncios y va a ser un servicio bastante largo, creemos. Así que vengan tan temprano como puedan. Queremos empezar como a las 9:30 o a las 10, quise decir, y pueda que dure, recuerden, como hasta la 1 o la 1, quizás hasta las 2:30, la 1, algo así. Me gustaría tomar 3 o 4 horas o más, y quisiera simplemente tomar las escrituras. Traigan su lápiz y su papel, y anótenlas y lo presentaremos. Si hay alguna pregunta, usted hágala. ¿Ven ustedes? Y quizás la podamos explicar. Haremos lo que podamos para ayudar. 13. Ahora leamos entonces primero algunas escrituras. Tengo tres lugares en la Biblia de los que me gustaría leer. Y el primero de ellos, si usted lo quieren, si ustedes lo quieren anotar y si ustedes tienen un lápiz, yo me quiero referir esta mañana a varios textos que yo, o a varias escrituras, mejor dicho, a las que me gustaría referir. La primera será Primera de Pedro 5, 8 al 10, Efesios capítulo 6 del 10 al 17 y Daniel capítulo 12 del 1 al 14. 14. Ahora, al leer nos tomaremos nuestro tiempo y prácticamente todos están sentados, así que todavía no. Unos cuantos están parados atrás y a los lados. Pero vamos a tratar de terminar lo más pronto posible y despedirlos. Luego vamos a orar por los enfermos. Tenemos una damita tendida aquí esta mañana que está muy enferma. Tengo entendido que estuvo muy enferma ayer y yo solo quería que ella primero oyera esta mañana antes de orar por ella. Y yo sé las condiciones de la damita. Y ella está muy enferma, pero nosotros tenemos un gran Padre Celestial, muy grande, quien ha más que conquistado toda enfermedad. 15. Y tengo un pequeño, le pregunté a la señora Wood si lo podía leer, pero ella estaba un poquito indispuesta a hacerlo. Un artículo donde un doctor en medicina quedó verdaderamente sorprendido, pues él era un crítico de la sanidad divina y ni siquiera permitía que alguien hablara de ello en su oficina, y su enfermera también.
Así que sucedió que recibió un paciente que era un caso de cáncer, un cáncer enorme. Él no quería tener nada que ver con eso, así que él la envió a otra clínica. Ellos no quisieron tener nada que ver con ello allá, así que la enviaron de regreso. Así que ellos, 16, estaba en el seno y estaba en una condición terrible. Y toda la piel había sido comida y el cáncer penetró en el seno, entró a las costillas. Me imagino que ustedes entienden lo que quiero decir. Tenemos presente a nuestro amigo médico procedente de Noruega con nosotros esta mañana. Y el doctor preparó todo su material, pues dijo que supo que ella quería que él la operara y le removiera el seno. Y era un trabajo muy sangriento. Y él tomó todas sus toallas y todo. La enfermera preparó a la señora y la llevó al cuarto de operaciones. Y luego ella regresó para tomar los instrumentos también, que tendrían que ser usados por el doctor y su asistente para remover el seno. Y así que ellos tenían las toallas y cosas así puestas sobre ella. Y así que ellos empezaron. Cuando él se iba a dar la vuelta, 17, el esposo de ella quería saber si podía sentarse al fondo del cuarto y orar. Él era un predicador de la santidad y él se sentó allí a la orilla, cerca del pie de la cama, orando. Por supuesto, el doctor no estaba muy conforme con eso. Ustedes saben de que él estuviera allí, pero mientras él no mirara, no le haría daño. Bueno, me imagino que está bien si es que no se desmaya. 18. Así que mientras estaba sentado allí orando en el cuarto, entró como un aleteo. Y cuando el médico se da la vuelta para iniciar con sus instrumentos para empezar a remover el seno, él quitó toalla tras toalla. Ni siquiera había una sola cicatriz en el seno. Ni siquiera había una cicatriz. Él dijo: ¿se mueve esto de lugar? Y él empezó, y la enfermera dio su testimonio. Ambos fueron y llegaron a ser pentecostales, llenos con el Espíritu Santo, sirviendo al Señor. Amén. 19. No hubo siquiera una cicatriz. El doctor Holbrook, él mismo testificó, dijo: un minuto antes allí estaba la mujer acostada allí y la enfermera y el cáncer enorme surgiendo de su seno. Y un minuto después no había ni siquiera una cicatriz donde había sido quitado. Ese es uno de nuestros finos doctores de medicina aquí en América. Él dijo que fue convencido allí mismo y él, sin embargo, era un diácono en una iglesia, ¿ven? Vean, la gente solo piensa que la iglesia es algo a donde uno simplemente asiste y que es que uno va allí para aprender a ser bueno o algo de esa índole. Eso no es, amigo, no. Dios es Dios. Él es tan grande hoy como él lo era, como siempre lo ha sido, amén. Y él siempre seguirá igual. Y él es un, sencillamente lo amamos. Amén. Párrafo 20. Ahora bien, queremos leer ahora de primero de Pedro, el capítulo 5, el versículo 8 hasta el versículo 10, para empezar. Sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, la más grande batalla jamás peleada, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día
11 de marzo del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia. Dios le bendiga, párrafos 21 al 30. Amén, hermano. Dios le bendiga. Hermano, siguiendo con el mensaje de la más grande batalla que hemos peleado, ¿sabes? ¿Cuánto bien debe ser alabado? Ahora, en el libro de Efesios, salía a abrir aquí en el libro de Efesios, quería leer el 10. Pero no está. Los demás hermanos de Efesios, por quien no se escucha, hermano. Bien. Ya. Bueno, continuando con el mensaje, la más grande de batallas jamás peleadas, párrafo 21. ¿Cuánto Dios debe ser alabado? Ahora, en el libro de Efesios, nos gustaría abrir aquí en el libro de Efesios, el capítulo 6, y nos gustaría leer del 10 al versículo 17. Así lo tengo marcado. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas del siglo, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Perdón. Sobre todo, el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Párrafo 22. Ahora en el libro de Daniel, me gustaría leer algo más. Ahora Daniel, el capítulo 12. Disculpe, hermano, creo que no voy a poder leer. Voy a estar escuchando, hermanito. Dios le bendiga. Mis amados hermanos y hermanas, disculpen la interrupción. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje, la más grande batalla jamás peleada, predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de marzo del año 1962. Hermana Erika, por favor, si podría continuar en los párrafos 22 al 30, hermana. Dios le bendiga. Continuar con el mensaje. La más grande batalla jamás peleada, del año 62-03-11, párrafo 22. Ahora, en el libro de Daniel, me gustaría leer algo más. Ahora, Daniel, el capítulo 12, yo quiero empezar en el primero y leer una porción bastante extensa de esto, 14 versículos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será también, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, y unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie, uno a este lado del río y otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río,
¿Cuándo será el fin de estas palabras maravillas? Y oí el varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, estas cosas serán cumplidas. Cree que me detendré allí. 23. Quiero tomar un texto de allí, de eso. Si se puede llamar un texto. Para sacar esta conclusión, la batalla más grande jamás peleada. Eso es lo que quiero usar por texto. 24. Ahora bien, el cómo llegué a obtener esto como un texto para esta mañana fue de esta manera. Acabamos de regresar. Dos de los síndicos de que aquí de la iglesia y yo estábamos en Arizona y fuimos allá, en realidad, a tener una reunión en fitness con el hermano Sherry en su tabernáculo. Pero cuando me enteré que un hermano estaba en la ciudad teniendo servicio en una carpa, bueno, entonces no me sentí muy dispuesta a llevar a cabo la reunión. Yo pensé que quizás la llevaría a cabo el domingo en la tarde, para que así nadie fuera molestada en sus iglesias. Pero me di cuenta que él también estaba llevando a cabo servicios el domingo en la tarde. Y yo estaba un poquito preocupada tocante a llevar a cabo un servicio. Así que nosotros hermanos, en lugar de estar afuera todo el día, pues estábamos cazando, entramos a la ciudad y nos preparamos y fuimos a los servicios del hermano Allen. El hermano A. Allen estaba teniendo los cultos, así que fuimos a los cultos y el hermano Allen predicó un sermón poderoso. Nosotros disfrutamos unos buenos momentos escuchando al hermano Allen, oyendo a los cantantes y lo demás, cómo ellos cantaban y gritaban y disfrutaban de un gran culto. Luego vimos la mano del Señor por todo el camino. A donde quiera que íbamos, el Señor Jesús se encontraba con nosotros. Y ahí algo, al estar uno alejado a solas, allá en los desiertos, hay algo en cuanto a ello, que si uno alguna vez está solo de esa manera, hay algo que lo atrae a uno. Me imagino que esa es una de las razones que me gusta esos lugares apartados. Uno se aleja del poder del enemigo, 26. Tanto como lo tenemos aquí. Un demonio es casi inofensivo a menos que tenga algo por medio de lo cual obrar. Él viene. ¿Recuerdan ustedes a esos demonios que fueron echados fuera de legión? ¿Qué ellos tenían? Querían hacer más daño. Así que ellos que hicieron entrar en los cerdos, por lo tanto, los demonios deben tener algo en qué obrar. Alguien por medio de quien obrar. Y de esa manera Dios lo hace también. Él nos tiene que tener a nosotros. Él está dependiendo en nosotros para obrar por medio nuestro. No. 27. Y muchos vinieron con sueños mientras estábamos en el viaje. El Señor Jesús nunca falló en dar la interpretación correcta. Y sencillamente así era, exactamente de esa manera. Y luego, Él fue bueno con nosotros en que nos guió a los animales y en decirnos dónde estaban. Ustedes saben, solo andar por ahí de esa manera es sencillamente maravilloso. Sentarse en la noche al lado de la hoguera del campamento, alejado de todo por millas y millas y millas, y observar el flamear del fuego del campamento alrededor del borde rocoso. Y era tremendo. 28. Un hermano allí había estado teniendo problemas con su esposa, que había años atrás. Ella había levantado su rostro en una reunión donde yo estaba teniendo un culto. Yo le había pedido que no tuviera su rostro inclinado. Había un espíritu malo que no dejaba a una mujer en la plataforma. Y la señora, siendo irreverente, levantó su rostro de todas maneras y el espíritu dejó a la mujer en la plataforma y pasó hacia ella. Y de esto hace como 14 años y la mujer ha estado en una condición muy seria, tan seria aún mentalmente, al grado que ella hace cosas que quiera están correctas. Por ejemplo, dejó a su propio esposo y fue y se casó con otro hombre, estando viviendo con su esposo.
Ella reclamó que no sabía que lo había hecho, 29. Así que ellos la trataron de examinar por esto. ¿Cómo le llaman ustedes a eso? Cuando amnesia, eso, ¿qué cosa? ¿Cómo sea que se le llame eso? Supongo, doctor, que eso es correcto. Pero no era eso, era un espíritu. Y la dama era una buena amiga mía, pero desde esa noche en adelante me odió deliberadamente. Por supuesto, ustedes pueden ver el porqué. Pero luego cuando su esposo vino y nos arrodillamos en el cuarto para orar, entonces el Espíritu Santo descendió. Eso concluyó todo. Luego él le apareció a su esposo esa noche en un sueño. Él regresó para contarme el sueño, creyendo que era algo chistoso, pero nos dimos cuenta que era justamente la respuesta para la sanidad de su esposa. Como el Espíritu Santo estuvo lidiando, fuimos allá al Tucson con el hermano Norman y ellos, y allí el Señor empezó a obrar otra vez con grandes y poderosas cosas, y revelando cosas. Una noche, es lo que me llevó a esta conclusión. Aquí, yo estaba parado con el hermano Woody y con el hermano Sutman. Estábamos, eran como las 10 de la noche, y yo estaba mirando arriba, hacia el firmamento, y un gran temor reverencial vino sobre mí. Y yo dije, miren eso, esa hueste celestial tan grande. Y dije, todo está en perfecta armonía. 30. Y el hermano Ward dijo, mirando dos estrellitas que estaban tan juntas que parecían ser una luz. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos la más grande batalla jamás peleada, predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de marzo del año 1962. Voy a continuar en los párrafos 31. Dice, le dije, pero usted sabe, hermano Wood, de acuerdo a la ciencia, en esa osa, la osa menor, la osa mayor, esas estrellas no parecen tener más de 2 pulgadas de distancia entre ellas, 4 centímetros, y ellas están más separadas unas de otras que lo que nosotros estamos separados de ellas. Y si ellas empezaran a viajar hacia esta Tierra a una velocidad de millares de millas por hora, les tomaría cientos y cientos de años para llegar a la Tierra. Y yo dije, en todo este gran sistema tan inmenso, y todavía nos dicen que a través de telescopios ellos pueden mirar 120 millones de años luz muy a lo lejos, y todavía hay lunas y estrellas, y con todo Dios creó cada una de ellas, y Él se está en medio de ellas. Párrafo 32. Y dije, allá en algún lugar me mostraron una vez en un observatorio, el zodiaco, empezando con la Virgen, pasando por la edad de Cáncer y continuando hasta la última, que era el león. El león. La primera venida de Cristo por medio de la Virgen, la segunda venida por medio del león de la tribu de Judá. Y dije, me he esforzado para ver ese zodiaco y no lo puedo ver. Pero sin embargo, está allí. Aquellos que han sido instruidos saben que está allí. Job lo vio. Los hombres no le perdían de vista antes. En un tiempo era una Biblia. Pero en esa gran masa de millones y billones de años luz, Dios se sienta en medio de todo eso y mira hacia abajo. Pablo está allá. Mi madre está allá, en algún lugar, mirando hacia abajo. 33. Y pensé en el orden de esa hueste celestial. Ni una de ellas está fuera de lugar. Cada una mantiene su posición perfectamente. El gran ejército de Dios. Pensé en los soldados. Que si sucediera que esa luna se saliera de orden, la tierra se cubriría otra vez de agua en solo unos cuantos minutos. La tierra volvería a estar exactamente como estuvo cuando Dios decidió usarla para ponernos aquí en ella. Estaba desordenada y vacía, y las tinieblas y el agua estaban sobre la faz de la tierra. Y si esa luna alguna vez se moviera, haría la misma cosa otra vez. Cuando la luna se aleja un poquitito de la tierra, la marea sube. Cuando se acerca, la marea baja. Es el gran ejército de Dios. Aleluya. Párrafo 34. Y cuando pensé en que ese allá era el gran ejército de Dios, y después nos acostamos. Y entonces me puse a pensar que ni una de ellas se sale de su lugar. Todos ellos están colocados en su lugar.
Y si hay un movimiento de ellos en cualquier parte, es por un motivo y afectará a esta tierra. Nosotros acabamos de ver los resultados de ello ahora, debido a que algunos de ellos se movieron a otros lugares. Eso tiene un efecto. Lo afecta todo. 35. Y pensé entonces que si esa gran hueste celestial como esa tiene que mantener su lugar para que todo esté en orden. ¿Qué del desorden de la hueste terrenal? ¿Cómo es que cuando una se sale de orden, eso saca a toda la cosa de orden? Todo el programa de Dios es interrumpido cuando un miembro se sale de orden. Nosotros no deberíamos esforzar continuamente para mantener el orden del espíritu. 36. Y le pido a Dios en esta mañana que llevemos este servicio a un verdadero servicio de sanidad, que podamos mantener esta parte, mantener este grupo que tenemos reunido bajo este techo esta mañana en tal armonía que el Espíritu Santo posicione a todo miembro del cuerpo que está aquí esta mañana. En tal armonía que haya una sanidad espontánea de la alma y del cuerpo, si tan solo mantenemos nuestras posiciones. 37. Ahora, como yo dije al principio, esta señora quien tenía el cáncer que el doctor Olbrook Kidd iba a quitar, ahora, el Dios que causó que ese sonido de aleteo entrara a esa clínica y quitara ese cáncer sin dejar ni siquiera una cicatriz. ¿No saben ustedes que ese mismo Dios está aquí? La congregación dice amén. Y la única cosa que él está esperando es que su ejército tome su posición, como las estrellas toman su posición. 38. Ahora, ¿saben ustedes que hemos tenido guerras tras guerras y rumores de guerras? Y si la tierra permanece, tendremos bastantes más guerras. Pero, ¿se dan cuenta ustedes que en realidad solo existen dos poderes en todo el universo? A pesar de todas nuestras diferencias entre naciones, diferencias entre unos y otros y todo, todo llega a dos poderes. Únicamente hay dos poderes y únicamente hay dos reinos, dos poderes y dos reinos. Todo el resto, las cosas pequeñas sin importancia, están conectadas con uno de los dos de esos poderes. Y esos poderes son el poder de Dios y el poder de Satanás. Eso es lo que toda guerra, todo desorden, todo lo que acontece está controlado o por el poder de Dios o por el poder de Satanás. Pues esos son los únicos dos poderes que existen. Y ese es el poder de la vida y el poder de la muerte. Ahora, estos son los únicos dos poderes. Párrafo 39. Y Satanás solo puede, su poder que tiene es el poder de Dios pervertido. No es un poder verdadero, es una perversión del poder de Dios, como todo lo que Satanás tiene. La muerte únicamente es la vida pervertida, una mentira únicamente es la verdad maldicha. Ven, el adulterio es un acto mal usado, es de un acto correcto, pero en mal uso. Ven, todo lo que Satanás tiene es algo que ha sido pervertido, pero es un poder. Y hoy, estando sentados aquí, uno de los dos poderes nos va a controlar. Por lo tanto, echemos fuera al maligno. Tomemos nuestra posición como las estrellas de los cielos. Gloria a Dios. Párrafo 40. Como la Biblia dice, estrellas errantes. Allá en el libro de Judas se espuman su propia vergüenza y nosotros no queremos ser estrellas errantes. Preguntándonos si esto está correcto. Preguntándonos si eso está correcto. Preguntándonos si sucederá. Preguntándonos cómo pudiera ser. No son errantes. Permanezcan firmes como esas estrellas del cielo. Como un verdadero soldado en su puesto del deber. Permanezcan allí creyendo vida y muerte. Oh, gloria a Dios. Continuamos. La más grande batalla jamás peleada, predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 11 de marzo del año 1962. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, la más grande batalla jamás peleada. Párrafo 41. Ahora, un ejército. Cuando verdaderamente un ejército, una nación se prepara para ir en contra de otra nación, debe primero sentarse y calcular lo que es correcto e incorrecto. Y si en realidad tienen la capacidad de ir contra la otra nación o no. Jesús enseñó eso. Y si la gente hiciera eso, si las naciones se sentaran y se detuvieran y pensaran esas cosas, ambos lados,
entonces no tendríamos más guerra. Ahora bien, nos damos cuenta que si un hombre no hace eso, si los dirigentes militares de la nación no se sientan primero y calculan y ven si tienen razón y que sus motivos y objetivos son correctos y si es que tienen suficiente fuerza y poder para vencer al otro ejército, entonces seguramente serán derrotados. 42. Allí fue donde el general Custer cometió su error fatal. El general Custer, según entiendo, tenía órdenes del gobierno de no entrar en la tierra de los Sioux, porque era un tiempo religioso para ellos. Era un tiempo de adoración. Ellos estaban teniendo una fiesta, pero Custer se emborrachó y pensó que él lo haría de todas maneras. Él entraría con o sin órdenes. Y entonces ellos, de hecho, dispararon a unos hombres inocentes. Les dispararon. Pienso que hirieron a algunos de ellos. Eran exploradores allá buscando comida para alimentar a su pueblo mientras ellos estaban en adoración. Y Custer, habiendo entrado, los vio y pensó que venían a atacarlos. Y así que les dispararon a esos exploradores. Y esos exploradores escaparon y regresaron. ¿Qué hicieron ellos? Se amarraron y ahí vinieron. Y ese fue el fin del general Custer, porque ¿cuánto no se sentó primero a pensar? Él no tenía ningún negocio de estar allí. Él no tenía derecho de estar allí. Él había empujado a los indios desde la costa del este todo el trayecto hasta el oeste, de todas maneras. Y ellos tenían un tratado, pero él rompió ese tratado. Y cuando él rompió ese tratado, entonces él perdió la batalla. Y por lo tanto, un ejército, primeramente, cuando se prepara para la batalla, primero tiene que ser un seleccionar algunos soldados. Ellos tienen que estar vestidos para el combate. Ellos tienen que estar entrenados para combatir. Y yo creo que la batalla más grande jamás peleada está ahora a punto de acontecer. Yo creo que Dios ha estado seleccionando sus soldados. Creo que Él los ha estado vistiendo, entrenándolos. Y el frente de batalla está ahora establecido, a punto ya para empezar. 44. Esta primera gran batalla que fue peleada comenzó en el cielo, cuando Miguel y sus ángeles pelearon contra Lucifer y sus ángeles. La primera batalla que se empezó fue en el cielo. Por lo tanto, el pecado no se originó en la tierra, sino que se originó en el cielo. Y luego fue arrojada del cielo, fue echada del cielo a la tierra y cayó en seres humanos. Entonces, la batalla entre ángeles llegó a ser batallas humanas. Y Satanás vino para destruir la creación de Dios, lo que Dios había creado para sí mismo. Satanás vino para destruir eso. Ese era su propósito, destruirla. Luego la batalla empezó aquí sobre la tierra y empezó en nosotros y ha estado arreciando desde entonces. 45. Ahora, antes que cualquier batalla entre en formación, primero tienen que escoger un terreno de enfrentamiento o un lugar donde la batalla va a ser peleada, un lugar selecto. En la Primera Guerra Mundial fue establecida en lugares despoblados y lugares así donde ellos pelearon. Y tiene que haber un lugar que es seleccionado. Como cuando Israel se enfrentó contra los filisteos. Había una colina a cada lado donde ellos se reunieron. Y de allí salió Goliat y desafió a los ejércitos de Israel. Allí fue donde David lo encontró en el valle, cuando él pasó por el arroyito
que corría entre las dos colinas y recogió las piedras, tiene que seleccionarse un lugar. 46. Y en esto hay un campo mutuo, un lugar despoblado, y ellos pelean allí en ese lugar. Ellos no hacen que uno pelee aquí y el otro pelee allá y el otro pelee acá. Hay un frente de batalla donde ellos se enfrentan y prueban sus poderes, donde cada ejército prueba su fuerza contra el otro ejército. Un lugar mutuo de enfrentamiento. Ahora, no fallen en captar esto. Cuando esta gran batalla empezó en la tierra, tuvo que haber un lugar mutuo de enfrentamiento. Tuvo que haber un lugar seleccionado para empezar la batalla y en dónde librar la batalla. Y ese campo de batalla comenzó en la mente humana. Allí es donde la batalla empieza. La mente humana fue escogida para el lugar de la batalla, donde iba a empezar. Y eso es debido a que las decisiones se hacen en la mente, en la cabeza. Amén. Ahora, ellas no fueron iniciadas por alguna organización. No comenzaron por alguna cuestión mecánica. El campo no empezó allí. Por lo tanto, esa organización jamás, jamás podrá realizar la obra de Dios. Porque el campo de batalla donde ustedes tienen que enfrentar a su enemigo está en la mente. Ustedes tienen que hacer su decisión. Los enfrenta a ustedes. Quiero que esta niñita aquí, que está muy enferma, esté segura de escuchar ahora esto muy atentamente. 47. Las decisiones se toman en la mente, en la cabeza. Allí es donde Satanás se enfrenta con ustedes y donde son tomadas las decisiones, siendo que Dios hizo al hombre de esa manera. Ahora, tengo, si ustedes estuvieran mirando mi nota aquí, un pequeño cuadro dibujado. Yo lo tenía aquí no hace mucho tiempo, dibujado en el pizarrón. El ser humano está compuesto igual que un grano de trigo. Es una semilla. Y el ser humano es una semilla. Físicamente, ustedes son la semilla de su padre y madre. Y la vida proviene del padre. La pulpa proviene de la madre. Así que los dos juntos, el óvulo y la sangre, se unen. Y en la célula de sangre está la vida. Y allí se empieza a desarrollar formando al niño. 48. Ahora, cualquier semilla tiene una cáscara en el exterior. En el interior está la pulpa. Y dentro de la pulpa está el germen de vida. Bueno, de esa manera estamos hechos nosotros. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Lo exterior, el cuerpo, la cáscara, lo interior de eso, la conciencia y lo demás, es el alma. Y en lo interior del alma está el espíritu. Y el espíritu gobierna todo lo demás. 49. Ahora, si ustedes se sientan cuando lleguen a casa y dibujan tres círculos pequeños, ustedes se darán cuenta que el cuerpo en lo exterior tiene cinco sentidos por los cuales es contactado. Y estos son vista, gusto, tacto, olfato, oído. Esos son los cinco sentidos que controlan el cuerpo humano. Dentro del cuerpo está el alma. Y esa alma está controlada por imaginación, conciencia, memoria, razonamiento y afecto. Estas son las cosas que controlan el alma. Pero el espíritu solamente tiene un sentido. El espíritu. Oh, captémoslo. El espíritu tiene un sentido. Y ese sentido que lo domina
es una de las dos, fe o duda. Eso es exactamente. Y hay una sola avenida hacia él, es el libre albedrío. Ustedes pueden aceptar la duda o ustedes pueden aceptar la fe. Cualquiera de las dos que ustedes deseen poner en acción. Por lo tanto, Satanás empezó en la parte principal para causar que el espíritu del hombre dudara la palabra de Dios. Dios empezó en la parte principal para poner su palabra en ese espíritu. Ahí lo tienen ustedes. Eso es lo que lo logra. Párrafo 50. Si esta iglesia ahora mismo se pudiera unir y enlazarse de tal manera que toda persona estuviera en un acuerdo, sin ninguna sombra de duda en ninguna parte, no habría una sola persona débil en nuestros medios. Dentro de los 5 minutos que siguen, no hubiera nadie aquí que deseara el Espíritu Santo que no lo recibiera. Si ustedes solo pudieran arreglar esa cierta cosa. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo, mis amados hermanos y hermanas. Lecturando el mensaje, la más grande batalla jamás peleada, predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 11 de marzo del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 51 al 60. Dios bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, la más grande batalla jamás peleada, párrafo 51. Ahora allí está donde la batalla empieza, allí en su mente. Si ustedes lo harán o no, ahora recuerden, ahora que no es ciencia cristiana, la mente dominando la materia. Eso no tiene, la mente acepta la vida, lo cual es la palabra de Dios. Y de ella viene la vida, solo su pensamiento no lo logra, sino es la palabra de Dios, traída por el conducto de su pensamiento. ¿Lo ven? No es el pensamiento como la ciencia cristiana dice que es, la mente dominando la materia. No, eso no es, pero su mente la acepta, la capta. ¿Qué es lo que controla su mente? Espíritu. Y su espíritu capta la palabra de Dios. Y esa es la cosa que tiene vida en ella, trae vida dentro de ustedes. Oh, hermano, cuando eso sucede, cuando la vida baja por ese conducto, para entrar en ustedes, la palabra de Dios es manifestada en ustedes. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid lo que queréis y os será hecho. 52. Entonces, ¿qué hace eso? Desde el centro del corazón, lo cual es el alma, ella misma sale desde allí automáticamente, alimentando cada conducto. El problema de esto es que nosotros estamos parados aquí con muchas dudas adentro, tratando de aceptar lo que está allá afuera. Ustedes tienen que parar de hacer eso y venir por ese conducto con la verdadera palabra de Dios. Y entonces sale ella misma automáticamente. Es lo que está adentro. Esa es la cosa que cuenta, lo de adentro. Satanás lo aborda desde adentro. 53. Ahora, ustedes dicen, yo no robo, yo no bebo, yo no hago estas cosas. Eso no tiene nada que ver con ello, vean, es lo de adentro. No importa cuán buenos ustedes sean, cuánta moral ustedes tengan, cuán fieles ustedes sean, estas cosas son respetadas. Pero Jesús dijo, el que no naciere de nuevo, ¿ven? Tiene que haber algo que sucede adentro. Si no sucede, entonces eso es artificial, es un engaño. Pues en lo profundo de su corazón, ustedes lo desean hacer de todas maneras. 54. No puede ser artificial, tiene que ser real, y existe solo una avenida por la que eso puede venir. Y eso es por medio del libro albedrío, llegando al alma, por medio de su pensamiento. Porque cuál es su pensamiento y su corazón, tal es él. Si tú dices a este monte, quítate, y no dudas en tu corazón, sino crees que será hecho,
lo que dices, lo que digas te será hecho. ¿Lo captan? La congregación dice, amén. Ahí lo tienen ustedes, ¿ven? Ahí está el campo de batalla. 55. Si tan solo empezara con eso primero, estamos tan ansiosos de ver que sucedan cosas, estamos tan ansiosos de hacer algo para Dios. Esta damita está ansiosa, sin duda está ansiosa de vivir. Ella quiere ser sana. Otros están aquí que quieren ser sana. Y cuando oímos tocante a ese caso, como el doctor, la resurrección de los muertos, las cosas grandes y poderosas que nuestro Dios ha hecho, entonces nos ponemos ansiosos. Y el asunto es que tratamos de alcanzar eso por medio de estos sentidos, de aferrarnos de algo aquí como la conciencia. 56. Tanta gente muchas veces ha distorsionado la palabra y he sido malentendido en esto. Y de hacer llamamiento al altar, yo dije, yo no estoy muy de acuerdo con un llamamiento al altar, no queriendo decir que no se debe hacer un llamamiento al altar, pero alguien toma a alguien del brazo y le dice, oh hermano Juan, ¿sabes qué? Yo y usted hemos sido vecinos todo este tiempo. Pasa acá al altar, arrodíllate. ¿Qué está haciendo? Quisiera tener aquí un pizarrón para que les pudiera mostrar a ustedes lo que él está haciendo. Él está intentando llegar a su alma por los afectos. Eso no funciona, eso no es la venida. Seguramente que no lo es. Quizás él esté obrando ¿en qué? En la memoria, por medio del sentido de su alma. Oh, hermano Juan, tú tuviste una madre maravillosa. Ella murió hace mucho tiempo. Es una memoria. ¿Ve? Uno no puede hacer eso. Tiene que descender por la línea de libre albedrío. Ustedes mismos permitan que la palabra de Dios, ustedes no pasan porque su madre fue una mujer buena. Ustedes no pasan por su vecino tan bueno. Ustedes pasan porque Dios los llama a que venga. Y ustedes lo aceptan a él en base a su palabra. Esa palabra significa todo. Esa palabra, si ustedes pueden quitar todo lo que estorba, toda conciencia, todos los sentidos y solo permiten que la palabra entre, entonces esa palabra se producirá exactamente. 57. Aquí, ¿ven con qué está cubierto? Ustedes dicen, pues mire, ustedes dicen, entonces estos, la conciencia y los sentidos y lo demás, ¿no tienen nada que ver con ello, hermana Branja? Seguramente que sí, tienen que ver. Pero si ustedes permiten a la palabra entrar y la cubren con conciencia, entonces ella no puede crecer, ser una palabra deforme. ¿Han visto alguna vez un buen grano de maíz plantado en la tierra en el que un palo cayó sobre él? Crecerá torcido. Y así será con cualquier vid, cualquier cosa que crezca hacia arriba porque algo le ha estorbado. 58. Pues eso es lo que pasa con nuestra fe pentecostal hoy día. Hemos permitido que muchas cosas a la fe que nos ha sido enseñada, el Espíritu Santo que ha estado morando en nosotros, hemos permitido muchas cosas por estar mirando a alguien más y el diablo siempre les está tratando de enseñar a ustedes la falta de alguien, pero él los trata de mantener apartado de ustedes, del testimonio verdadero que es genuino. Él les señalará a ustedes a un hipócrita algunas veces, aquel que fue e imitó a algo. Él no lo logró porque estaba imitando, pero si viene de la fuente verdadera, de la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ella tiene que permanecer allí. ¿Lo ve, hermana? 59. Tiene que ser aceptado en la mente. Entonces es creída con el corazón. Después la palabra de Dios llega a ser una realidad. Entonces todos los sentidos del alma y del cuerpo son limpiados enteramente con el Espíritu Santo. Entonces su sentido es de Dios, su conciencia es de Dios. Todo lo que es piadoso fluye por medio de ustedes. No hay ni una duda en ninguna parte. No hay nada que se puede levantar. No hay nada que pueda surgir de la memoria y decir, pues yo recuerdo que la señora Jones trató de confiar en Dios y la señora fulana de tal, trató de confiar en Dios para sanidad en una ocasión y ella falló. ¿Ve? Pero si ese conducto ha sido limpiado y ha sido curado,
y has sido lleno en lo de adentro con el Espíritu Santo, entonces eso ni siquiera entra a la memoria. No importa tocante a la señora John y lo que ella hizo, es usted y Dios juntos y nadie más sino ustedes dos. Ahí lo tienen, ahí está su batalla. 60. Mátelo a él desde el principio, deténgalo, dándole muerte inmediatamente. No consiste en que en tanto tiempo ustedes pueden hacer que la guerra dure, es darle fin inmediatamente. Si ustedes vienen y ustedes mantienen esa memoria y conciencia y las demás cosas pensando, bueno, quizás yo fallé, que esto quizás no sea correcto, no hagan eso en lo absoluto. Hagan todo a un lado y abran el canal y digan, Dios, tu palabra es eternamente verdad y es para mí, y toda la iglesia falla. Si todo el mundo falla, sin embargo, yo no puedo fallar porque estoy tomando tu palabra. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos este glorioso mensaje, la más grande batalla jamás peleada, predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 11 de marzo del año 1962. Continuamos, hermana Edith. Dios le bendiga. Párrafo 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, la más grande batalla jamás peleada. Párrafo 61. Ahí está la batalla. Esa es la cosa, porque el Dios Todopoderoso removería un cáncer del seno de una mujer sin dejar una cicatriz y luego permitir que un niño padezca y muera. No, señor. 62. Una jovencita vino aquí no hace mucho, de la escuela secundaria. Su madre me llamó, dijo, hermano Branham, mi niña adquirió la enfermedad de Hodgkin. Ese es cáncer, se forman crecimientos y el doctor tomó una muestra de uno que salió al lado de su garganta y lo envió a que lo examinaran, y era exactamente la enfermedad de Hodgkin. Entonces, él le dijo, el siguiente que brote podría salirle sobre su corazón. Cuando eso suceda, entonces morirá, dijo, ella no tiene. De la manera que están saliendo, ella tendrá, cuando mucho, 3 meses de vida. La madre dijo, ¿qué hago? ¿La envió de nuevo a la escuela? El médico dijo, déjela que vaya, porque probablemente ella morirá de repente. Y dijo, déjela que vaya y que viva una vida tan normal como ella pueda. No le diga nada al respecto. Entonces la señora me dijo, ¿qué debo hacer? Le dije, tráigala y póngala en la línea de oración. Y le dije, usted venga con ella. Tuve un pequeño sentir extraño. 63. Y cuando vino la jovencita esa mañana, tenía los labios que se miraban azules por el maquillaje, como lo usan en la escuela. Y la jovencita pasó. Yo no sabía quién era ella, porque me había llamado por teléfono. La tomé de su mano. Yo dije, buenos días, hermana. Ahí estaba ella. Esa era ella. Solo en unos cuantos momentos miré a su madre y las vi a ambas sin Dios, sin Cristo. Le dije, ¿cómo espera usted recibir sanidad en estas condiciones? ¿Aceptarán a Jesucristo como su Salvador personal? Yo dije, vendrán a esta pila aquí y se bautizarán en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Ellas dijeron, lo haremos. Oh, ustedes saben lo que sucedió. La mujer tal vez esté sentada aquí esta mañana. Muchos de ustedes conocen el caso. El hermano Mike Egan, uno de los síndicos aquí, estuvo pendiente del caso. De eso hace como unos 4 o 5 años. La jovencita fue llevada de nuevo al doctor y ni siquiera una pizca de la enfermedad de Hodgkin fue encontrada en ella. 64. ¿Cuál era el problema? Primero era necesario abrir el conducto. Ustedes tienen que poner el soldado, el Espíritu Santo, en el frente de batalla, el cual acepta la palabra de Dios. Él es la palabra y él se queda ahí, firme allí, y no hay nada que lo va a detener entonces. No hay nada que pueda. Todos los otros conductos han sido limpiados, igual que una vieja caldera con su tubo de caldera obstruido. Ustedes le ponen fuego adentro y estallará la cosa.
Ese es el problema con muchos cristianos estallados. Es porque ellos no limpian bien los conductos. Es porque no llegan hasta lo más profundo de su ser. Ustedes tienen que limpiar la conciencia, la memoria, los pensamientos, hacer todo a un lado y que vengan desde adentro hacia afuera con esa palabra de Dios que no ha sido adulterada, declarando que ella es la verdad. No importa si 10.000 murieron en este lado hoy, confiando. No importa si 10.000 morirán en el otro lado mañana, confiando. Eso no tiene nada que ver conmigo. Yo soy el individuo. Yo soy el que está confiando. Yo soy el que lo cree. Amén. 65. Deberíamos allá. Si quisiéramos abrir nuestros conductos, si es que lo logramos y vemos, encontraríamos a este y a ese y a este y al otro y a miles de ellos testificando. Pero el diablo tratará de regresar. Vean, si él logra entrar allí en lo más mínimo, en ese instante pondrá en huida al ejército suyo. Si ustedes tienen sus sentidos, vista, gusto, tacto, olfato y oído, ellos están bien, pero no confíen en ellos a menos que estén de acuerdo con la palabra. Ellos están bien, pero si ellos no están de acuerdo con la palabra, no los escuchen ustedes. Ahora, imaginaciones, conciencia, memoria, razonamientos y afectos. Ellos están bien si concuerdan con la palabra, pero si sus afectos no cuadran con la palabra, entonces deséchelos. Rápidamente le haría explotar un conducto. ¿Ven? Si su razonamiento no está de acuerdo con la palabra, apártese de él. Eso es correcto. La máquina, si su memoria, si sus imaginaciones, si su conciencia, cualquier cosa, no está de acuerdo con ello que está por dentro, deséchelo. ¿Qué es lo que ustedes tienen entonces? Ustedes tienen un sistema solar. Aleluya. Dios estableció las estrellas en orden y dijo, quédense allí suspendida hasta que yo las llame. Ellas se quedaron allí. Nada las va a mover. Cuando Dios puede tomar un hombre en sus manos de tal manera que él pueda tener limpios sus sentidos, la conciencia, todo, a tal grado que esté firme con Dios, respaldándolo en el espíritu, entonces no hay ni un diablo en el mundo que pueda meter una duda allí. Eso es correcto. Si él viene y dice, no te sientes nada mejor, ya aún ni su conciencia existe para eso. Él tuvo que humear. Está tan limpio que grita, aleluya. El orificio de salida sopla un silbato, gloria a Dios. Refleja el brillo, ciertamente, muy limpio y sin obstrucción, para que la palabra de Dios obre a través de él. El poder de Dios, ¿ven? Esa es la cosa principal. Allí está su campo de batalla. Su campo de batalla queda aquí adentro, donde se comienza, aquí en el alma. Adentro en su mente, donde comienza. La mente es la puerta al alma, la puerta al espíritu, mejor dicho. Su mente se abre y acepta el espíritu o rechaza el espíritu. 68. Ustedes pueden tener cargas de conciencia en cositas y algunos sentimientos y algunas sensaciones. Todas esas cosas. Eso no tiene nada que ver con ello. Esas son solo pequeñas sensaciones y cosas así. Pero cuando llega a la realidad, la mente suya es la que se abre a eso. La mente suya o lo acepta o lo rechaza. Eso es, amigos. Dios permite que a ninguno de ellos se les pase por alto. ¿Ven? Es la mente de ustedes la que abre la puerta o cierra la puerta. Y escucha a la conciencia de ustedes. Escucha a la memoria de ustedes. Escucha a los afectos de ustedes. Pero cuando su mente misma se cierra a estas cosas y permite que Dios, el espíritu de su palabra, entonces estalla al resto de las cosas sacándolas. Toda duda llega a su fin. Todo temor llega a su fin. Toda sensación de duda llega a su fin. Todo sentir llega a su fin. No hay nada firme allí sino la palabra de Dios. Y Satanás no puede pelear contra eso. No, Señor. Él no puede pelear contra ella. Ahora, nosotros sabemos que eso es verdad.
69. Estas batallas han rugido desde el día del huerto del Edén. La batalla en la mente humana. Satanás la empezó. ¿Qué hizo él cuando se encontró con Eva? Él no negó la palabra de Dios, sino que él la encubrió. Él obstruyó alguno de estos pequeños conductos aquí en alguna parte. Él dijo, con que Dios os, Génesis 3.1, ¿ven? Con que Dios, todas estas cosas que él prometió. Él sabía muy bien que la palabra estaba correcta, pero sabía que no podía venir y hacerla pedazos abiertamente y difamarla, declarándola estrepitosamente de esa manera, sino que él la endulzó. 70. Así como mamá hacía para que nos tomáramos la medicina, ella trataba de poner jugo de naranja en el aceite de resino. ¡Qué cosa! Es preferible tomar el aceite de resino sin el jugo de naranja. Con cualquier cosa que es hipocresía. ¿Ven ustedes? Ella nos hacía levantar a medianoche y nos daba aceite mineral para la tos. Y le ponía trementina y le ponía azúcar en él, ¿ven? En cierto modo era hipocresía, pero nos quemaba las amígdalas casi al tragarlo, después que el azúcar había pasado. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado La más grande batalla jamás peleada, predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 11 de marzo del año 1962. Continuando con la lectura, párrafo 71 dice, bueno, de esa manera es, amigo, Satanás trata de ser hipócrita en el asunto. Él les trata de mostrar a ustedes algo mejor, una manera más fácil, un plan más sensato. Pero no hay un plan más sensato que el que Dios trazó en el principio, que es su palabra. Aférense a esa palabra, agárrense a ella, permitan que ella los agarre a ustedes, quédense allí con ella, ese es el asunto. 72. La batalla comenzó a rugir cuando Eva abrió su mente para escuchar a su propio razonamiento. Por eso el conducto fue por donde entró. Ese es el canal por el que bajó su razonamiento. Ella, en su alma, ella razonó. Sus ojos fue por la vista. Ella vio a la serpiente. Él era hermoso, guapo, mucho mejor que su propio marido. Él era el más astuto de todos los animales del campo. Y probablemente era un hombre más apuesto que su marido. Él se veía como una gran bestia masculina parado allí. ¡Cuán grande era él! Y él buscaba la manera de decirle a ella lo bueno que era eso. Y la primera cosa que ella hizo fue que ella abrió su mente. Y cuando la abrió, el razonamiento humano se apoderó de eso. Vaya, ¿no sería eso emocionante? 73. Esa es la cosa que él le hace a una mujer hoy día. Una mujer con un buen esposito se encuentra un hombre varonil, fuerte, alto. Ese hombre le tratará de abrir el razonamiento. Recuerden, ese es Satanás. Ese es el diablo, o viceversa, el hombre a la mujer, o a la mujer al hombre, de ambas maneras. ¿Qué hace él? Obra en ese poder del razonamiento, o en esa conciencia, o en algo por medio de lo cual él se empieza a mover. Pero dele el primer lugar a la palabra de Dios. 74. Un hombre ni siquiera puede venir a... Él no podría pecar, aleluya. Aquí está la cosa. Está bajando, fresco. Un hombre no puede pecar hasta que primero eche a un lado la palabra de Dios. Él ni siquiera puede pecar. Eso es dejar de creer. Hasta que primero se deshaga de la palabra de Dios con la presencia de Dios. Él no puede pecar. Eva no pudo pecar hasta que hiciera a un lado la palabra de Dios, abriendo el conducto del razonamiento a su alma. Y comenzó a razonar. Bueno, ciertamente mi marido nunca me ha dicho estas cosas, pero yo creo que tú. Él me dijo que yo no debería hacer esto. Pero tú sabes, tú lo haces tan real y tan claro. Yo creo que sería maravilloso porque tú lo estás haciendo tan claro para mí. Ven, esa fue la primera batalla. Y debido a esa batalla se ha originado toda otra guerra. Y todo derramamiento de sangre que jamás ha habido fue originado allí mismo en el Edén. Ella descreyó la palabra de Dios. 75. Y si una sola pequeña tilde de la palabra de Dios que no se creyó causó todo ese problema, ¿cómo vamos a regresar no creyendo la palabra?
Ustedes no lo pueden hacer. Tenemos que cortar todas estas otras cosas, conciencia, memorias y decir razonamientos y todas estas otras cosas, derribando el razonamiento. Nosotros no razonamos en cuanto a ella, para nada. Nosotros solo aceptamos la palabra sobre las bases de Dios, así lo dijo. Y eso establece un torrente entre ustedes y Dios. Entonces todo conducto se abre entre ustedes y Dios. Allí está la batalla, el primer frente de batalla. 76. No usemos un rifle 22. Tomemos una bomba atómica. Hagamos bien el trabajo. Tomemos la bomba atómica de Dios. ¿Cuál es, hermano Branham? FE, en su palabra, es la bomba atómica de Dios que hace estallar enfermedades y demonios a diestra y a siniestra. Ella los aniquila, discrimina o es sencillamente destruye. Desintegra todo lo que es impío. Cuando esa bomba de fe cae allí adentro, con la palabra de Dios respaldándola a ella, estalla todo demonio, toda enfermedad, toda aflicción. Ustedes dicen, ¿es correcto eso, hermano Branham? Entonces, ¿por qué lo hace en algunos y en otros no? Es debido al conducto. Ustedes pueden mirar hacia afuera y verlo, pero ustedes lo tienen que tener aquí adentro, mirando en esta dirección, no allá afuera, mirando para adentro. Ustedes tienen que estar adentro, mirando hacia afuera. Bien. 77. Ustedes no pueden venir por medio del razonamiento. Ustedes no pueden venir por medio de estas otras cosas. Ustedes tienen que venir directamente por el conducto de Dios para eso, directo al alma. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el último canal? Eso razonará pasando por todos los canales. Usted dice, de los sentidos. Oh, yo lo puedo sentir. Sí, ahí está. Oh, yo lo pudiera oler y lo demás. Estas cosas están allí. Sí. La cosa que sigue, usted razona. Bueno, parece que él debería saber de lo que está hablando. El doctor dice que yo no puedo sanar. Eso ha de ser cierto. Pero ve usted, allí mismo usted está errado. Ese es el diablo parado allí. Ese es el diablo metiendo esas cosas dentro de usted. No lo crea usted. Aleluya. La palabra de Dios dice que yo, sobre todas las cosas, yo deseo que prosperes en salud. Eso es correcto. ¿Cómo podría usted ser un soldado verdadero allá? Ve, yo quiero que seas prosperado en salud. 78. Ahí está. Ahí mismo esos conductos. Ustedes solo destápelos. No trate de pasarlos por alto. Entonces, si Satanás puede pasar por allí, entrar por medio de esa conciencia y todas estas otras cosas, entonces llega aquí a lo profundo del alma, entre la mente. Entra a la mente. Ahora, si él lo puede agarrar, ustedes nunca le prestarán atención a una de ellas hasta que primero ustedes lo hayan dejado entrar aquí. Ustedes lo tienen que dejar entrar. Entonces, cuando él entra, él tiene control. Luego, ¿qué hace él? Él empieza a usar la conciencia. Él empieza a usar esto, empieza a usar esta salida, que es vista, gusto, tacto, olfato, oído, imaginaciones, conciencia, memoria, razonamientos, afectos. Él empieza a usar todos esos diferentes conductos pequeños, siempre y cuando él haya podido entrar, sobrepasando este aquí. Él tiene que entrar en su mente primero y ustedes lo tienen que aceptar, puede. 79. Escuchen, él puede pelear contra ustedes, pero no los puede agarrar hasta que lo acepten. Cuando Satanás se acercó a Eva y le dijo, ¿sabes? El fruto es agradable. Ella se detuvo por un momento. ¡Oh, allí fue donde ella cometió el error! Cuando ella se detuvo por un momento. No se detengan por nada. Ustedes tienen el mensaje. Jesús vive, Jesús es un sanador. Ese es el mensaje. No se detengan por nada en razonamientos ni en ninguna otra cosa. Pero ella se detuvo por un momento. Allí fue cuando Satanás entró directamente a esa mente. Dijo, bueno, suena razonable. ¡Oh, no hagan eso! Solo reciban lo que Dios ha dicho. Amén. Párrafo 80, por último. Abraham, ¿qué tal si se hubiese detenido para razonar cuando él le dijo que iba a tener un bebé por medio de Sara? Y ella era de 65 y él de 75. Y cuando él era de 100 y ella era de 90, él todavía le confesó que la palabra de Dios era verdad. Y él llamó a esas cosas que no son como si fuesen. Amén. Ven, él aún lo espera, aún la esperanza. Había una esperanza. Él ni siquiera utilizó la esperanza. Pues ustedes dicen, espero poder recobrar la salud, espero recuperarme, espero que reciba el Espíritu Santo, espero que tal vez sea un cristiano, espero que yo pueda hacer esto. Eso no es lo que ustedes quieren. Abraham ni siquiera miró eso, amén.
contra esperanza. Él todavía creyó en la palabra de Dios. La fe está más allá que la esperanza. La fe viene desde aquí, desde adentro. La fe viene desde aquí. ¿Cómo entra él? Por medio de esta mente, esta puerta al frente de batalla colocada allí. Amén, gloria a Dios. Continuamos. La más grande batalla jamás peleada, predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de marzo del año 1962. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 71 al 80. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura. La más grande batalla jamás peleada. Párrafo 71. Bueno, de esa manera es, amigo. Satanás trata de ser hipócrita en el asunto. Él les trata de mostrar a ustedes algo mejor, una manera más fácil, un plan más sensato. Pero no hay un plan más sensato que el que Dios trazó en el principio, que su palabra. Aférrese a esa palabra, agárrese a ella. Permitan que ella los agarre a ustedes. Quédense allí con ella. Ese es el asunto. 72. La batalla comenzó a rugir cuando Eva abrió su mente para escuchar a su propio razonamiento. Por ese conducto fue por donde entró. Ese es el canal por el que bajó su razonamiento. Ella, en su alma, ella razonó. Sus ojos fue por la vista. Ella vio a la serpiente. Él era hermoso. Ochenta y uno. Amén. Bien, hermanos, continuando con la lectura, la más grande batalla jamás peleada. Párrafo 81. Ahora, cuando ustedes ponen la batalla en orden para empezar, ahora el diablo está cerca de cada corazón en esta mañana. Él está junto al corazón de esta niñita, junto a los corazones de ustedes. Él está sentado por todos lados. Él está diciendo, oh, yo los he visto a ustedes tratar antes. Yo he oído eso antes. Échenlo fuera. Eso es todo. Échenlo fuera. ¿Qué dice la Biblia aquí en nuestro texto? Échenlo afuera. Eso es correcto. Échenlo afuera. 82. Hemos sido entrenados. Yo pienso, ¿cuál es el problema con nosotros, predicadores? Me pregunto qué clase de entrenamiento hemos recibido. Dios está entrenando para esta gran batalla. Mateo 24 dice allí, y también Daniel 12 dice, será un tiempo de angustia sobre la tierra, como nunca lo ha habido antes. Abierto un audio. Estamos viviendo en este tiempo cuando la cultura y la educación y las cosas han sofocado la palabra de Dios y han entrado en razonamientos y lo demás. La batalla está en proceso ahora mismo. ¿Quién permanecerá firme? Aleluya. La batalla está lista para empezar. Ella está en orden para empezar ahora. 83, fíjense. En la tremenda oposición que tenemos, ¿quién será como David? Dijo, se quedan ustedes allí y permiten que ese filisteo incircunciso desafíe a los ejércitos del Dios viviente. Yo le iré a pelear, amén. Dios quiere hombres y mujeres esta mañana que se puedan levantar y decir, yo tomaré al Señor en su palabra, amén. No importa cuánto fallen, lo que éste hizo y lo que ese hizo,
Eso no tiene nada que ver con ello. Ustedes, Saúles, y los demás, si ustedes le tienen miedo, regresen donde ustedes pertenecen. Pero el ejército de Dios se está moviendo hacia adelante. Amén. Hombres valientes, hombres de fe, hombres de poder, hombres de entendimiento. Ellos no tienen que ser inteligentes, ellos no tienen que ser educados, pero sí tienen que ser conductos. Dios usa esos pequeños conductos. Ella se detuvo por un momento para razonar, diciendo, bueno, vamos a ver, 84, pues eso como que, ¿qué tal si esta damita aquí esta mañana, no cabe duda que el médico le ha dicho que está casi al fin del camino? No hay nada que se pueda hacer. Ahora, mire, eso es según el médico. Yo no lo condeno. Ese hombre es un hombre científico. Él ve que la enfermedad ha dominado el cuerpo de la niña. Está muy avanzado. Él no tiene una medicina que detenga eso. De igual manera, ese cáncer había conquistado a esa mujer, seguro. Y la muerte había conquistado a ese bebé. Pero nuestro capitán en jefe, aleluya, de este gran ejército, él es la resurrección y la vida. Nada lo puede conquistar a él, aleluya. El cerebro del ejército está en sus capitanes, la inteligencia. Rommel, en Alemania, era el cerebro de Alemania, no Hitler, sino Rommel. Eso es correcto. Eisenhower, hombres militares, Patton. Estos hombres que estaban en el frente dependían en qué dirección ellos daban la orden. Ustedes sigan a su capitán. Si él es la clase correcta de general, si él es la clase correcta, si él es un general de 4 estrellas, si él está probado, si él ha sido probado que está correcto, síganlo. Aunque pueda parecer que está errado para ustedes, siga hacia el frente de batalla. Hagan conforme él les ha dicho. Aleluya. Nosotros tenemos un general de 5 estrellas que se deletrea J-E-S-U-S, Jesús, poniendo 5 estrellas sobre nosotros. F-E, fe, en inglés consta de 5 letras. F-A-I-T-H. Él nunca ha perdido una batalla. Aleluya. Él venció la muerte, el infierno y el sepulcro. Saca a los demonios del camino. Él es el gran capitán en jefe. Así que el diablo ni siquiera está en el cuadro. La batalla más grande que jamás se haya rugido está ahora mismo colocada en orden para empezar. Seguro que sí. ¡Oh, aleluya! Cuando pienso en eso, cuando he estado presente y le he visto a él hacer cosas, viéndole a él revelar cosas, mostrar cosas, decir, será de esta manera y de esa manera. Y así es. ¡Oh! Miro al pasado y digo, ¿quién es ese gran capitán? ¡Oh! Yo no miro al pasado para ver si es el doctor fulano de tal. Yo miro lo que ha dicho el capitán. Él es el capitán de nuestra salvación. ¡Aleluya! ¿Qué es salvación? Es liberación. ¡Gloria! Él es el capitán de nuestra liberación. La gran hora del ataque está a la mano. ¡Aleluya! Soldados están con sus armaduras brillando. Los estandartes en alto. La fe y la duda se están colocando en orden para la batalla en este tabernáculo esta mañana. La duda está a un lado. La fe está al otro lado. Soldados, párense en sus puestos del deber. ¡Aleluya! Nuestro capitán, la estrella de la mañana, va por delante. Él nunca retrocede. Él nunca no conoce la palabra retirada. Él no tiene por qué retirarse, ¿amén? Seguramente que no. La batalla más grande jamás peleada está sucediendo aquí adentro, ahora mismo, sí, Señor. Entre vida y muerte, entre enfermedad y salud, entre fe y duda, oh, hermanos, entre libertad y esclavitud.
La batalla ruge. Hagan brillar sus lanzas, soldados, a brillante en la armadura. Dios está preparando a sus soldados. Amén. Dios unge a su ejército. América viste a sus soldados con lo mejor que tiene para vestirlos, yelmos de acero y armaduras, y con lo que tenga, tanques armados, lo que sea en lo que van. Dios viste a su ejército. Aleluya. ¿Qué clase de equipo usamos? La espada del Espíritu. La palabra de Dios, amén. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, Hebreos 4, y penetra hasta partir el hueso, aún hasta los tuétanos del hueso, y discierne los pensamientos de la mente. La palabra de Dios, al creer su palabra, y de esa manera es que Dios da. Párrafo 90. Eso fue lo que él le dio a Eva para armarse. Y ella rompió su armadura. ¿Cómo lo hizo ella? Al abrir su mente al razonamiento. Ustedes no razonan con la palabra de Dios. Ella no tiene razonamiento. Ustedes, es sencillamente la palabra de Dios. No hay duda con respecto a ella. En ella no caben razonamientos. Es la palabra de Dios. Punto final. Eso es todo. Eso lo concluye para siempre. ¿Ves lo que quiero decir, cariño? La hermanita enferma dice, amén. Es la palabra de Dios. Dios lo prometió. Dios así lo dijo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. La más grande batalla jamás peleada, predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 11 de marzo del año 1962. Continuamos con la lectura. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 91 al 100. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, la más grande batalla jamás peleada. Del año 62-03-11, párrafo 91. Ellos le dijeron a Abraham, ¿cómo sabes que vas a tener ese bebé? Dios así lo dijo. Eso lo concluyó. Entonces, ¿por qué no lo has recibido? No sé cuándo lo voy a tener, pero lo voy a tener. Dios así lo dijo. Eso en nada me detendrá. Él llamó, ¿por qué no te regresas a tu casa de donde viniste? Debo ser un peregrino y un extranjero en esta tierra. Amén. Dios dio la promesa. Dios me dará el bebé aquí en esta tierra donde Él me ha enviado. 92. Aleluya. Dios los sanará a ustedes aquí mismo, en esta atmósfera del Espíritu Santo, donde Él los envió. Amén. Dios se los dará a ustedes. Solo créanlo. Amén. Abraham. Abran esos conductos del alma y de los sentidos del cuerpo y de la conciencia y solo permitan que las palabras de Dios penetren. Primero abran esa mente. Allí está el frente, la batalla. No digan, bueno, si yo lo pudiera sentir, si tan solo sintiera la gloria de Dios a bajar, eso no tiene nada que ver, ni en lo más mínimo. Abran esa mente. Ese es el campo de batalla. Allí es donde la batalla ruge, aquí mismo en el frente de batalla. Su mente, ábranla y digan, yo, toda duda, yo dudo mis dudas. Amén. Yo estoy dudando mis dudas ahora. Yo estoy creyendo la palabra de Dios. Amén. Aquí vengo, Satanás, algo va a acontecer. Seguro que sí. Sí, Señor. 93. Él unge a sus siervos con su espíritu. Él les envía ángeles. La gente se burla de esos algunas veces. Ángeles, permítanme abrir algo aquí con ustedes. Solo un momento. Abramos aquí en Hebreos. Solo un momento. Hebreos el capítulo 4. El capítulo 4 y quiero decir el capítulo 1 de Hebreos. Y abramos en el versículo 14. ¿No son todos estos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios, siéntate a mi diestra?
todos los ángeles de Dios. 94. Ahora aquí, la Biblia confirma y nos dice aquí que Dios envía ángeles, gloria. ¿Qué son ellos? Espíritus ministradores, gloria. Espíritus ministradores, enviados. ¿De dónde? De la presencia de Dios. ¿Para hacer qué? Para ministrar su palabra. Amén. No es para que ellos ministren alguna teología de algún grupo denominacional, sino para ministrar su palabra. Eso es. Espíritus ministradores enviados. ¿Cómo sabemos que lo son? La Biblia dice que la palabra del Señor vino a los profetas. ¿Es correcto eso? Estos ángeles ministran su palabra por medio de su espíritu. Ministran la palabra por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu y la palabra vienen a los profetas. Y los profetas tenían la palabra de Dios. Esa es la razón que ellos podían hacer los milagros que ellos hacían. No era el hombre, era el Espíritu de Dios dentro del hombre. El Espíritu de Cristo dentro del hombre, pues la palabra de Dios. ¿Qué había hecho él? Había limpiado todo conducto. Dios lo había escogido y él estaba ungido con el Espíritu Santo. Y no era él. Él nunca había, nunca hacía nada hasta que lo veía en una visión. Elías dijo en el monte Carmelo, por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Ahora, Señor, sea manifiesto que tú eres Dios. Oh, gloria a Dios. 95. No he visto tantas veces cuando uno ve el Espíritu de Dios caer en un lugar y ese lugar entra bajo la unción. Si este grupito aquí esta mañana solo pudiera tomar esta mente aquí y despejar del camino toda duda, ¿cómo podrían continuar dudando cuando ven a los muertos resucitar, a los cojos caminar y a los ciegos ver y a los sordos oír? 96. El ángel del Señor, aún su fotografía colgada aquí en la pared, tiene a la ciencia confundida en todas partes. ¿Qué hace él? Permanece con la palabra al pie de la letra. Amén. ¿Es corta todo diablo? Seguro que sí. ¿Qué será? Los espíritus ministradores enviados de la presencia de Dios para ungir a los predicadores de la palabra, los que se quedan con la palabra. Y él confirma la palabra con señales siguiéndola. Trae a Jesús el mismo ayer, hoy, por los siglos. Allí está él. ¿Cómo podemos dudar cuando él ha sido probado por la ciencia materialmente, espiritualmente, de toda manera, que puede ser probado, ha sido probado aquí? ¿Cuál es el problema? Está en nuestras mentes. Nosotros abrimos nuestras mentes a las cosas. Decimos, bueno, mira, yo no sé si pudiera ser posible o no. Podría ser, si es que me siento mejor mañana, o ese, eso no tiene nada que ver con el asunto. 97. Como con frecuencia he dicho que Abraham le pudiera haber dicho a Sara, ella ya sabía, ya había pasado la edad de ser una mujer. Ustedes saben lo que quiero decir. Su tiempo de vida, sus 28 días, ¿ven? Ella era de 65 años. Ella probablemente lo había pasado hace 15 o 20 años. Y él tal vez le haya dicho durante los siguientes días, le haya preguntado, ¿te sientes diferente, querida? Ni una pizca de diferente. Eso no tiene nada que ver con ello. Nosotros vamos a seguir adelante de todas maneras. Bueno, mira, si tú regresas de nuevo a ver, a ser como una mujer joven otra vez, sabemos que por medio de esa sangre de vida, bueno, entonces nos damos cuenta que eso allí va a proteger al bebé y todo va a estar bien. Mira, ¿te sientes diferente hoy? Hace un mes desde que él me prometió. ¿Te sientes diferente, querida? No, Abraham, en nada. No hay una señal de nada. Todavía sigo igual como lo he estado por los últimos años. No hay nada de diferencia. Gloria a Dios, lo vamos a tener de todas maneras. 98. ¿Quieres decir, Abraham, que sobre... Mira, si él te prometió, de seguro que él nos daría una señal de esta manera. Seguramente que él nos daría una señal. Aleluya. Una generación débil y adulterina demanda señales. Eso es correcto. Él tenía una señal. ¿Cuál fue? La palabra de Dios. Esa era la señal. ¿Cómo puede Dios sanar a esta niña? La palabra de Dios así lo dijo. Si yo siento una sensación o no,
siento una sensación, yo, no importa qué suceda, Dios así lo dijo, eso lo concluye. 99. Abraham dijo, junta tus gorros y todo, nos vamos a ir a aquella tierra. ¿A dónde vas? No sé, amén, pero nos vamos de todas maneras, ahí vamos. Empacaron y se fueron. Aleluya, esa es la verdadera palabra de Dios. ¿Qué lo estaba sosteniendo? La promesa de Dios, la palabra de Dios, lo vamos a tener. 100. Salí de entre tu parentela, Abraham. Ellos son, lo que pasa es que ellos dudan y son incrédulos. Ellos te van a meter en el mismo dilema. Sal, sepárate y vive para mí. ¿Qué quiere decir eso? Deja detrás de ti toda tu conciencia, tus sentidos, así. Abre tu mente y recuerda que yo, que soy yo, ¿ven? Vive conmigo, amén. Dios está llamando a toda simiente de Abraham en esta mañana a esa misma clase de vida. La gran batalla ruge ahora por todo el mundo. Dios quiere que sus hijos se separen. ¿De qué? De la vista, del gusto, del tacto, del olfato, del oído, de las imaginaciones, de la conciencia, de las memorias, de la razón, de los afectos, de todo. Que abran sus mentes y dejen entrar a la palabra y que marchen con la palabra. Ese es un verdadero soldado. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos este glorioso mensaje, la más grande batalla jamás peleada, predicada este glorioso mensaje en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de marzo del año 1962. Hermana Eri, por favor, en los párrafos 101 al 110. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, continuando con el mensaje, la más grande batalla jamás peleada. Párrafo 101. De esa manera las estrellas permanecen firmes. El sistema solar no ha cambiado, el zodiaco. La estrella de la mañana se levanta en su puesto del deber, cada mañana, exactamente de la manera que se levantó cuando la Tierra fue creada. La estrella vespertina toma su lugar, toda estrella, la osa menor, allí en la sazón. Está exactamente donde debe estar. La estrella del norte permanece firme y nunca se mueve. Aleluya. Todo gira alrededor de la estrella del norte. Las demás, porque está justamente en el centro de la tierra. Ese es Cristo. Amén. 102. Él se mantiene firme allí, dirige su ejército como un gran capitán, como Moisés en el monte con sus manos en alto, mientras Israel estaba peleando, abriendo el camino a espada. Y él se mantuvo con sus manos en alto, él se mantuvo con sus manos levantadas hasta la puesta del sol. Ellos tuvieron que someterle las manos levantadas. Ese fue Moisés, él era un tipo de Cristo, para estar seguro que sus manos se quedaran levantadas. Sus manos fueron clavadas en la cruz, aleluya, y él subió las murallas de la gloria, hoy, con sus vestidos ensangrentados, delante de Dios, a la diestra de su majestad allá, y la batalla es para todo soldado, y cada uno despejará su propio camino. A mí no me interesa lo que suceda. Con la palabra de Dios, la persona avanzará hasta alcanzar la libertad. Amén. 103. Es como un polluelo dentro de un huevo, que si él tuviera miedo de picar, que si tuviera miedo de picotear el huevo, que si el pollito dentro del huevo, el pichón, tuviera miedo de golpear el cascarón del huevo, que si él hubiera oído un sonido allá afuera diciendo, no golpees ese cascarón, pues te pudieras lastimar, pero la naturaleza misma en el ave le dice, picotéalo. Ábrele un hueco. Dejen que todas las organizaciones digan, los días de los milagros ya pasaron. Te vas a hacer daño. Vas a entrar en fanatismo. Picoteen contra el cascarón, tan fuerte como ustedes puedan. Aleluya. Satanás, apártate. Voy a salir de aquí. Yo ya no me quedaré acostado aquí. Yo ya no me quedaré sentado aquí. Yo ya no voy a estar en este terreno del diablo. Saldré a picotazos en esta mañana. Amén. Soy un águila. Amén. Aleluya. 104. Pero ese aguilucho
allá con ese cuellito como un martillo hidráulico, picoteando contra ese cascarón. No importó cuán duro estaba el cascarón, él picoteó hasta que salió. De repente pudo aletear un poco. Él estaba bien. Salgan a picotazos, correcto. ¿Cómo se hace? Golpeando allí con, así dice el Señor, así dice el Señor, así dice el Señor. Finalmente ustedes empiezan a respirar aire fresco. Así dice el Señor. Tiene su cabeza afuera. Así dice el Señor. Empujen fuerte ahora. Ustedes están saliendo. Él nunca regresa al cascarón otra vez. Amén. Él está libre. Oh, hermanos, una vez que esa palabra se establece allí, pasando por todos esos sentidos y conciencias y cosas así, para establecerse aquí abajo, y esa mente se abre y la deja en la libertad. Oh, Dios, ten misericordia. Entonces no hay nada que lo esclavice otra vez. Ustedes están libres. Si el Hijo os libertare, entonces están fuera del cascarón. 105. Su denominación jamás los podrá llamar a que regresen. El diablo jamás podrá hacerle más daño a ustedes. Para entonces, él solo puede soplar y aullar, pero ustedes están en la autopista, corriendo a gran velocidad, oh hermanos, subiendo por el camino del rey, un soldado ungido de la cruz. Y son todos ustedes águilas con fe, proclamando, Jesús del mundo es la luz, corriendo por la autopista del rey. Amén. 106. Seguro, sí, Señor. Estos son espíritus ministradores, enviados de la presencia de Dios, para que sean ministros, para ministrar, ¿qué? Su palabra, no alguna teología, sino la palabra de Dios. Ellos son espíritus, ministradores, enviados de parte de Dios, para ministrar. Espíritu ministrador. Oh, y recuerden, si ministra algo aparte de la palabra, entonces eso no vino de Dios. Porque para siempre Jehová permanece, tu palabra en los cielos. Siempre en el cielo, la palabra, Dios la cuida. Y él nunca enviará un espíritu para ministrar algo que no sea la palabra. Él nunca enviará un espíritu con un gran D de títulos. Y con su cuello volteado al revés y todo eso. Que dice, bueno, por supuesto, los días de los milagros han pasado, todos sabemos eso. No, no, eso no vino de Dios. Eso es contrario a la palabra. Amén. Él envía a esos que ministran el espíritu de la palabra. Amén. Tenía como unas 4 o 5 cosas más, pero las dejaré por ahora. Las continuaremos el próximo domingo. Muy bien. 107. Satanás y sus demonios están ungidos. Si estos espíritus de ángeles son ungidos para traerles la palabra, para hacerlos creer la palabra, entonces, ¿se pueden ustedes imaginar escuchar a un profeta, a un verdadero profeta de Dios, negando la palabra de Dios? La congregación dice no, no, Señor. ¿Qué sucedió cuando las organizaciones del día de ellos se levantaron y dijeron, pues él está errado? Él se mantuvo firme por sí mismo y se mantuvo firme solo. Él dijo, es lo correcto. 108. Fíjense en Micaías allá en aquel día, el pequeño santo rodador, ¿ven? El hijo de Imlah, había 400 ungidos. Se suponía que lo estaban, profetas ungidos parados allí, todos bien alimentados y ataviados y con grandes títulos y altamente educados y eruditos pulidos. Dijeron, bondadoso rey nuestro, ve allá, el Señor está contigo, eso allá nos pertenece, Josué nos la dio. Así que sube y tómala. Eso es exactamente correcto. Sube allá y tómala. ¿Qué fue lo que le dijo? Bueno, Josá, como ustedes saben, Josafá preguntó, ¿no hay otro en alguna parte? Pues ellos tenían 400. ¿Por qué no creer a los 400? Él dijo, pero seguramente que tú tendrás otro en alguna parte. Dijo, bueno, nosotros sí tenemos uno. Hay otro, más yo le odio. Pues a ese hombre es el que me gustaría escuchar, ¿ven? Dijo, traerlo, oigamos lo que él dirá. 109. Y así que ellos fueron y le hablaron, le dijeron, ahora escucha,
Prepara muy bien tu sermón para esta mañana, porque le predicarás al rey. Tú le predicarás a toda la asociación ministerial de fulano de tal, ¿ves? De Palestina, a toda la asociación ministerial. Y ahora no lo olvides, aquí está lo que ellos han dicho. Di la misma cosa, cree la misma cosa. Ese pequeño, allí él se había equivocado de hombre. Ese hombre ya se había apartado de todo este antiguo razonamiento. Él ya había limpiado sus conductos, ¿ven? Su conciencia. Bueno, mira, ¿sabes tú lo que te harán ellos? Si tú dices la misma cosa, me imagino que te harán presbítero de distrito. Ellos probablemente te harán eso. Ellos te harán el superintendente general aquí del distrito local. Si tú solo estás de acuerdo con ellos. Ese no era un verdadero hombre de Dios. Bueno, los tubos de su caldera habían sido limpiados. Toda su conciencia y todo estaba sin obstrucción. Su mente se había abierto a la palabra de Dios. Y él únicamente le creería a la palabra de Dios. Esos son espíritus ministradores. Ese es un espíritu ministrador. Él dijo, yo no sé qué responder en este momento, pero esto les diré. Yo solamente diré lo que Dios me diga que hable. Así que ellos esperaron esa noche. Él tuvo una visión. 110. A la mañana siguiente, me puedo imaginar a Micaías buscando por todas las escrituras y decir, ahora vamos a ver esa visión. Pues todos esos hombres, algo anda mal aquí en alguna parte, porque está contrario a lo que ellos dijeron. Bueno, ¿qué dijo aquí? Veamos lo que Elías dijo allá en el pasado, el profeta, porque sabemos que él era un profeta. Veamos lo que la palabra del Señor vino a Elías. Sí. ¿Y qué dijo? Los perros lamerán tu sangre y a Jezabel. Los perros se la comerán. Y por causa del justo acá, mejor dicho, el justo Nabot. Él dijo entonces, cuando vio eso, pudo ver que su visión cuadraba exactamente con la palabra de Dios y que ese acá entonces le esperaba algo terrible. Salió directamente allí y dijo, subo, pero yo vi a Israel, ¿ven? Él no estaba avergonzado de declarar su visión, porque era la palabra del Señor. Él sabía que él podía aceptar esa cosa perfectamente, ¿qué? Él había abierto su corazón, su mente, a la palabra de Dios, y la palabra de Dios había sido revelada de nuevo. Así que él sabía que esa era perfectamente la palabra de Dios. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Di, Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La más grande batalla jamás peleada, predicada este servicio en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 11 de marzo del año 1962. Voy a continuar en los párrafos 111. Dice, ahora ustedes dicen, oh, si solamente pudiera ser un Micaías. Ustedes sí lo pueden ser, ustedes sí lo son. Tú también lo eres, cariño, el hermano Branham. Otra vez le habla la hermanita enferma. Tú eres un Micaías, el profeta. ¿Qué puedes hacer? Abrir la mente. ¿Qué te estoy tratando de decir en esta mañana? La palabra del Señor, ¿ves? Abre la mente. Di, pues mira, yo creo que sí puedo ser sanada. Bueno, ¿qué es? Entonces, ¿será esto la palabra del Señor? Seguro es la palabra del Señor. Y este individuo por acá dice, los días de los milagros ya pasaron. Ustedes no pueden hacer eso y ustedes olvídense tocante a eso. Pongan primero a Dios. Aquí vino la palabra del Señor y Él la habló y así aconteció. 112. Ahora, ¿qué hizo Satanás? Satanás ungió a los otros. Ahora, Satanás unge a sus siervos. Oh, seguro, seguro, Él unge a sus siervos. ¿Con qué los unge? Con incredulidad. Satanás y sus demonios ungen a la humanidad para que no crea la palabra de Dios. Ahora, si ustedes quieren confirmar eso, abran en Génesis 3, 4. Solo abramos allí y escuchemos esto un momento y veamos si esa no es su primera táctica. Esa es la primera cosa que él hizo. Él nunca deja sus mismas tácticas. Él las hace todo el tiempo. Ahora, solo veamos si eso es lo que es. Ahora, no fue que él no estuviera de acuerdo con la palabra. Él solo causó que ella la entendiera un poco mal. Ustedes saben, la acomodó un poquito para que sonara como él quería que sonara, no tomando toda la palabra.
113. Ahora Génesis, lo tengo aquí, Génesis 3, 4. Veamos ahora si eso es lo que dice. Y bien, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, no moriréis. ¿Ven cuán sutilmente la acomodó? Nosotros creemos que los días de los milagros ya pasaron. No creemos que haya tal cosa como la gente recibiendo el Espíritu Santo, igual que ellos lo recibieron en Pentecostés. De cualquier manera que ustedes estén bautizados, no tienen importancia. ¿Ven al diablo? ¿Ven sus tácticas? Pues si el médico le dijo a usted que no puede sanar, no hay más que hacer. 114. Ahora, no estoy desacreditando, dejando de creer en el médico. El médico está obrando en la línea de lo científico y el médico ha hecho todo lo que él puede para salvar la vida de la persona. Y no lo puede salvar, pero no hay nada más que él sepa hacer. Él hizo todo lo que podía hacer. El hombre es sincero. Pero ahora, en cuanto al árbol de la ciencia, está bien. Pero cuando ustedes van tan lejos como él puede llegar, entonces súbanse al árbol de vida y solo continúen adelante. Amén. Eso es allí. Eso allí solo le pueden funcionar hasta cierto punto. Sí. Ahora, ¿cuáles son las tácticas de Satanás? ¿Qué dijo él aquí? Miren, fíjense bien en el versículo 1 y el versículo 2. Ahora, permítanme leer aquí del versículo 1 al 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Lo cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis todo árbol del huerto. 115. Escúchenlo ahora. Cuán malintencionado se torna y cómo él encubre esa palabra. Ven, él está. ¿Qué está tratando de hacer él? Está tratando de entrar en su mente. Ven, él le está hablando a ella después que la palabra ya estaba fortificada allí. Ahora, no permitan que Satanás fortifique nada. Ven, ustedes mantengan la palabra de Dios fortificada en su corazón. Ven, ustedes hagan lo mismo. Ahora, fíjense bien, ustedes, Micaías. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio, ven, del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ven, ahora esa es la palabra. Ella le responde citándola. Ahora fíjense bien. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. 116 del párrafo. Ven sus tácticas. Ven, ¿qué estaba tratando de hacer ese primer ser humano? Él está tratando de ungir a esa preciosa mujer allí, la hija de Dios, con incredulidad a la palabra de Dios. Eso es exactamente lo que él está buscando que ella haga. Eso es lo que él trata de hacer que tú hagas, cariño. El hermano Branham otra vez le habla a la hermanita enferma. Eso es lo que él trata de hacer que cada uno de ustedes hagan allá en la audiencia, ungirlos a ustedes. Y la única cosa que ustedes tienen que hacer ahora, ustedes están bajo libre albedrío, pues pueden aceptar eso si quieren, pero échenlo fuera. Si Eva no se hubiera detenido en ese momento para escuchar, no se detengan para nada, no se detengan. 117. Cuando Eliseo le dijo a Jesse, dijo: toma mi borbón, ve y ponlo sobre el niño muerto. Y si algún hombre te saluda, no le respondas. Si alguien te trata de detener, continúa adelante. Fíjense en la mujer cuando llamó a su siervo. Ella dijo: enalbárvame una mula y anda, y ni siquiera te detengas hasta que yo te dijere. Eso es. Cuando ustedes reciben el mensaje, continúen adelante. Amén. Dicen: yo no puedo caminar otra vez. No, me estoy debilitando. Continúen caminando. No se detengan, pongan todo a un lado, solo continúen abriéndose paso cortando. Hermano, usted tiene la espada en su mano, solo siga cortando. 118. Entré a un estadio de fútbol en una ocasión a donde iba a predicar. Y me detuve a la puerta y miré hacia arriba. Allá arriba decía: no es del tamaño del perro en la pelea, es del tamaño de la pelea en el perro. Así que eso es lo que gana la batalla. Bien. Ustedes dicen: pues mire, mire a todas las grandes iglesias que están en contra de esto. A mí no me interesa de qué tamaño ellos sean. Es del tamaño de la pelea en el perro. Eso es lo que cuenta. Esa es la fe que está en el individuo. Si usted es un cobarde, regrese a la comodidad de su madriguera. Pero hermano, si usted es un soldado, quédense firme allá. Hay una batalla que ruge. El bien y el mal están en contienda. ¡Peleemos! 119.
Como Peter Carr Briggs, que entró a una ciudad, dijo: el Señor me dijo que viniera aquí y tuviera un avivamiento. Rentó un almacén viejo, entró allí y lo empezó a limpiar. Y el buscapleitos corpulento de la ciudad, con la pistola colgando a su lado, fue hasta allá. Llegó a las puertas. Algunos dijeron: ¿qué está haciendo ese hombre ya? Dijeron: él es un predicador, va a llevar a cabo una reunión, respondió él. Bueno, él dijo: me supongo que tendré que ir allá y lanzarlo a la calle y correrlo de aquí. Así de simple. Nosotros no queremos reuniones en nuestro pueblo. 120 el párrafo. Entonces fue allá, se detuvo en la puerta. Y Peter Cargill tenía su saco puesto, ven ustedes. Y él estaba lavando las ventanas y las paredes. Era un hombre muy pequeñito. Ustedes saben, el predicador anciano se había burlado de él. Ustedes saben, por comer pollo con sus manos, lo cual es aceptado hoy, como ustedes saben. Así que él estaba lavando las ventanas y arreglando todo. El buscapleitos corpulento se acercó, se abrió su saco, tenía una pistola colgada a su lado. Dijo: ¿qué estás haciendo? Oh, respondió, estoy lavando las ventanas, y continuó lavando las ventanas. Ustedes saben, él tenía un solo propósito. Dios le dijo que llevara a cabo un avivamiento. Continuó lavando las ventanas. Amén. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La más grande batalla jamás peleada, predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 11 de marzo del año 1962. Continuamos, hermana Reina, los párrafos 121 al 130. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, la más grande batalla jamás peleada, párrafo 121. Él dijo: aquí no permitimos avivamientos. Él contestó: oh, pero el Señor me dijo que llevara a cabo este avivamiento. ¿Ven? Él simplemente continuó con su trabajo. ¿Ven? ¿Ven? Bueno, él dijo: hay una cosa que tú tienes que entender. Él dijo: yo mando aquí en este pueblo. Él dijo: oh, no me diga. Y continuó lavando las ventanas. ¿Ven ustedes? Él dijo: antes que tengas un avivamiento, tendrá que vencerme primero en una pelea. Él dijo: oh, ¿te tengo que vencer? Bueno, entonces voy a hacer eso enseguida. Él se quitó su saco, fue allá y lo agarró por el cuello y lo tumbó al suelo y brincó arriba de él. Dijo: tengo que pelear si deseo reinar. Aumenta mi valor, señor. Le dio tremenda paliza. Le dijo: ¿ha tenido suficiente? Él respondió: sí. Se puso de pie y estrechó su mano. Él fue salvo esa noche en el servicio. Ahí lo tienen, ¿ven? 122. Es tomar la palabra de Dios y abrirse camino cortando toda duda. ¿Lo ven? Seguro. Eso es. Si ese es el trabajo que sigue, hagámoslo. Correcto. Lo que sigue es apartarme de mis dudas. Hay que cortarlas. Ese es mi trabajo que sigue. Apartarme de todas mis confusiones. Si mis sentidos me dicen, pues, no te sientes bien. La cosa que sigue por hacer es cortar eso, desecharlo. Eso es correcto. Ustedes dicen, bueno, ustedes, ellos me dicen que, usted sabe, mi conciencia me dice, hermano Branja, que yo, bueno, vale más que corten esa cosa. Ustedes no van a llegar más allá que eso. Simplemente complete su trabajo que sigue. Quítense su saco y enfréntenlo directamente. Solo continúen adelante con un solo objetivo. Voy a vencer. Amén. Yo no puedo vencer, yo voy a ganar. Amén. Satanás unge, ¿ven? ¿Cuál fue su primera táctica? ¿Qué fue lo primero en lo que él quería entrar? La mente. Ella se detuvo por un momento para oír lo que él decía. Oh, ¿a poco? No me diga. Allí es en donde muchas mujercitas han cometido su error y muchos hombrecitos han cometido su error, ¿correcto? Al detenerse por un momento, tan solo se detuvieron por un momento. 124.
¿Cuántas veces he visto surgir casos de divorcios y demás a raíz de eso? Bueno, déjenme decirle, hermano Branja, él silbó así. Usted sabe, y yo me detuve. Y sinceramente no fue mi intención hacerlo. Ajá, allí lo tiene. Oh, ella, yo estaba sentado en la mesa, enfrente de ella. Ella tenía ojos de lo más bonito, ¿ven? ¿Lo ven? Eso es. El diablo hace la misma cosa. 125. Oh, el doctor me dijo que no podía sanar. Así que yo, ahí lo tienen ustedes. La misma cosa, ¿ven? La batalla más grande jamás peleada. Bueno, ellos me dicen, yo veo a fulano de tal que reclamaba que tenía el Espíritu Santo. Seguro, ustedes miraron a algún hipócrita. ¿Qué de aquellos que realmente lo tenían? Sí, seguro. El diablo le indicará a algún cuervo como carnada, pero no les mostrará la verdadera paloma. ¿Sí? Es cierto. Él no les mostrará a ustedes eso. Y él los mantendrá cegados a eso. Oh, él también es un guerrero. No lo olviden, pero mayor es nuestro. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Pero aférrese a la palabra de Dios. Créanla. Ustedes, capitanes del ejército aquí, mantengan bien seguro el fuerte, hermanos. Eso es correcto. Manténganse en su puesto del deber. 126. Y en una ocasión tuve aquí a una jovencita. La dama pudiera estar sentada aquí ahora. Su nombre es Nelly Sanders. Fue una de las primeras veces que yo vi un diablo siendo echada afuera. Nosotros vivíamos, si tan solo puedo recordar el lugar, como unas 3 cuadras de aquí, más allá del cementerio. Y yo tenía poco tiempo como predicador. Y estaba predicando aquí en esta esquina, en una reunión de carpa. Y esa jovencita era una de las mejores bailarinas. Ella fue a la escuela secundaria aquí, ella y Lee Oro. Y muchos aquí en la ciudad conocen a Lee Oro, aquí. Él administra el negocio del billar allí. Así que ellos, ella y Lee Oro, eran los mejores bailarines que había en la región. Él es católico. Por supuesto, la religión no significa nada para ellos. Así que entonces, para Nelly y ellos, así que ella era una gran bailarina y él también lo era. Y ellos tenían ese baile aquí llamado el Black Bottom y el Jitterbug y todas esas cosas. Y ella era ellos dos eran los mejores de la región. 127. Cierto día, ella llegó acá tambaleándose una noche a la reunión. Ella cayó postrada allí en el altar. La jovencita Neyil, Dios la bendiga, ella se quedó en el altar, levantó su mano y lloró, y las lágrimas le corrían por sus mejillas. Ella dijo, Billy, ella me conocía, dijo, tengo tantos deseos de ser salva. Y yo le dije, Nelly, tú puedes ser salva. Jesús ya te salvó, muchacha. Tú lo tienes que aceptar ahora en base a su palabra. Y ella se quedó allí y lloró y oró. Y le dijo a Dios que ella nunca jamás prestaría atención a las cosas del mundo. De repente, una paz dulce y hermosa vino sobre su alma. Ella se levantó de allí clamando y alabando a Dios, glorificando a Dios. Y como unos 6 u 8 meses después de eso, ella venía por la calle Spring una noche. Ahora solo era una jovencita. Ella apenas estaba en su adolescencia. Tenía como 18 años. Y vino a mí y dijo, Hope, esa era mi esposa, la que partió. Ella dijo, ¿cómo quisiera parecerme a Hopi, a Irene? E Irene, ella dijo, tú sabes, ellas nunca estuvieron allá afuera en el mundo. Dijo,
El mundo lo marca a uno. Dijo, yo tengo una apariencia tosca. Dijo, pues dejé de usar maquillaje y cosas así, pero tengo un aspecto áspero, aún en la forma de mi cara. Ella dijo, se ve tan áspera. Ella dijo, ellas lucen tan inocentes y tiernas. Dijo, yo desearía nunca haber hecho eso. Le dije, Neye, la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado, cariño. Sigue adelante, créelo. Wayne Blaisdell, muchos de ustedes lo conocen aquí, un amigo íntimo mío por años y años. Él era un bebedor y él creció aquí con mi hermano Edward y él se había emborrachado. Y estaba tirado aquí en la calle y lo levanté porque la policía se lo iba a llevar y me lo traje. Y yo ya era un predicador y vivía aquí con mi mamá y mi papá, mucho antes que me casara. Y lo llevé y lo acosté allí en la cama. Yo duermo. Dormía en un sofá plegable. Había un montón grande de Branham, como ustedes saben, 10 de nosotros. Y así que teníamos como 4 habitaciones y nos teníamos que acomodar de 2 en 2. Así que yo tenía un sofá plegable en el que dormía. Así que tiré de él así para extenderlo y acosté a Wayne conmigo. Estaba borracho. Tuve que cargarlo en la casa y acostarlo. Y yo estaba acostado allí. Le dije, Wayne, ¿no te da vergüenza estar de esa manera? 130. Y él me respondió, Billy, no me hables así. Y entonces le puse mi mano sobre él. Le dije, voy a orar por ti, Wayne. Dios te bendiga. Y yo había sido salvo hacía como, me supongo que tal vez como un año. Y así que entonces de repente afuera la puerta de un taxi se cerró con violencia. Y alguien tocó muy fuerte. Hermano Bill, hermano Bill. El hermano Branham tocó en el púlpito. Pensé, oh, qué cosa, alguien se ha de estar muriendo. Salté hacia la puerta, cogí mi bata vieja allí y me la puse sobre mis pijamas así y cubrí a Wayne. Corrí hacia la puerta, sonaba como una mujer. Abrí la puerta y esa joven estaba parada a la puerta. Ella dijo, oh, ¿puedo entrar? Le dije, pasa, y encendí las luces. Y para este momento ella estaba llorando y decía, oh, Billy, estoy perdida, estoy perdida. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén. Y hermana Reina, continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, la más grande batalla jamás peleada, predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de marzo del año 1962. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 131 al 140. Dios bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, la más grande batalla jamás peleada. Párrafo 131. Le dije, ¿qué sucede, Nelly? ¿Estás sufriendo un ataque al corazón? Ella dijo, no. Ella dijo, hermano Bill, yo venía por la calle Spring. Ella dijo, sinceramente, hermano Bill, yo no quise hacer nada malo. Yo no quise hacer nada malo. Yo dije, ¿qué sucede? Pensé, ¿qué voy a hacer con ella ahora? Yo no sabía qué hacer. Yo solo era un joven y yo pensé, dijo, oh, hermano Bill, dijo, estoy hecha a pedazos. Yo dije, tranquilízate, hermanita, cuéntame todo al respecto. Y ella dijo, yo venía por la calle y el salón de Redman y ellos solían tener bailes allí el sábado por la noche. Y ella dijo, yo traía algunas cosas e iba a casa para hacerme un vestido. Y ella dijo, yo oí esa música. Y ella dijo, tú sabes, dijo, me detuve solo un minuto. Y dijo, me seguía poniendo mejor. Entonces pensé, ¿sabes qué? No me perjudicará si yo me paro aquí. 132. Allí fue donde ella cometió su error. Se detuvo por un momento. Ella solo se puso a escuchar. Dijo, bueno, voy a recordar. Dijo, oh, Señor, pero tú sabes que te amo. Dijo, tú
Tú sabes que te amo, Señor, pero me acuerdo del tiempo cuando Lee y yo ganábamos todas las copas de trofeos y lo demás, dijo. Vaya, recuerdo que esa música antes me atraía. Ahora no. Usted solo piensa que ya no. Ya lo atrapó a usted allí mismo. Tan solo con tenerla allí, él está contento, ¿ve? ¿Cuántos conocieron a Nelly Sanders? Bueno, me supongo que muchos de ustedes la conocieron, sí, seguro. Así que ellos eran, dijo, ella dijo, bueno, ¿sabes qué? Dijo, quizás si subo los escalones allí, dijo, quizás pueda yo testificar a algunos de ellos. Ven, usted está en el terreno del diablo, no entre allí, rechace hasta la más mínima apariencia del mal. Pero ella subió hasta arriba de los escalones y se paró allí por unos minutos. Y cuando menos lo pensó, ella estaba en los brazos de un muchacho, allí en la pista. Entonces ella volvió en sí y estaba parada allí, llorando, diciendo constantemente, oh, ya estoy perdida para siempre. 133. Pensé, pues yo no sé mucho de la Biblia, pero creo que Jesús dijo esto. En mi nombre echarán fuera demonios, yo dije. Y Wayne ya se había puesto sobrio y estaba sentado allí mirando, ¿ven? Así que yo dije, pues demonio, no sé quién seas, pero te estoy diciendo ahorita que esta es mi hermana y tú no tienes ningún negocio poseyéndola. Ella no quiso hacer eso. Ella solo se detuvo por un minuto, aunque allí fue donde ella cometió su error. Yo dije, pero tú vas a tener que salir de ella. ¿Me oyes? Y Dios es mi testigo, en el tribunal de juicio se sabrá. Esa puerta de malla metálica se empezó a abrir y cerrar por sí misma. Pam, pam, pam. Allí en la puerta. Pam, pam, pam. Yo pensé, y ella dijo, Bill, mira, mira allí, mira allí. Y yo dije, sí, ¿qué es eso? Ella dijo, yo no sé. 134. Yo dije, ni yo tampoco. Y la puerta hacía pam, pam, cerrándose de esta manera. Pensé, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué sucede? Yo miré otra vez y dije, déjala, Satanás, en el nombre de Jesús, sal de ella. Cuando dije eso, parecía un enorme murciélago, como así de largo, que se levantó detrás de ella, con pelo largo colgándole sus alas y de sus patas. De esa manera hacía, comenzó a venir directamente hacia mí, tan rápido como podía. Yo dije, oh, Señor Dios, que la sangre de Jesucristo me protege de eso. Y Wayne saltó encima de la cama al verlo, y allí estaba como una sombra grande que dio a la vuelta alrededor, y fue allá y se metió debajo de la cama. Wayne corrió de la cama hacia el otro cuarto de lado tan rápido como pudo. Así que, 135. Así que nosotros, yo tomé a Nelly y la llevé a su casa y regresé y no pude. Mamá entró allí y sacudió las sábanas y todo. No había nada en esa cama, que era un demonio que salió de ella. ¿Qué sucedió? Ella se detuvo por un momento. El hermano Branham toca el púlpito dos veces. Eso fue todo. No se detengan por nada. Cuando Dios mete profundamente sus palabras en el corazón de ustedes, solo tomen esa palabra, esa espada y comiencen a despejar y a cortar. Aleluya. Yo no tengo tiempo para esperar nada más. Acabo de cruzar. No me queda tiempo ni para sentarme. 136. Él dijo, bueno, toma mi báculo y ponlo sobre el niño. Y si alguno te saludare, ni siquiera le responda. Si el diablo le dice, oye, tú sabes bien cómo te sientes, usted ni siquiera le hable, solo siga adelante. El diablo, usted sabe, el diablo dice, pero ¿sabes qué? ¿Cómo tú sabes, fulano de tal, cómo recibió el Espíritu Santo? Recuerda que él por poco pierde su mente. Usted ni siquiera hable, solo sigue adelante. Usted no sabe nada de fulano de tal. Son ustedes y Dios, correcto, quédense con Dios. 137. Él unge a su siervo. Tengo que darme prisa. Dios unge a su siervo, ¿ven? Ahora, tengo que pasar por alto unas cuantas notas aquí, pero me gustaría decir esto. Presten ahora atención a esto. Damita, escucha atentamente ahora. El hermano Branja otra vez le habla a la hermanita enferma. Aquí vemos la táctica del diablo.
cómo las vemos. Ahora, tengo muchas escrituras aquí de profetas y demás, donde él vino a ellos y a diferentes gentes por toda la Biblia e hizo la misma cosa. Su táctica es siempre de tratar de hacer que la gente no crea la palabra de Dios. 138. Escuchen, ustedes soldados de la cruz, cuando ustedes no creen una sola palabra de la Biblia escrita de Dios, entonces están desarmados. ¿Crees eso, cariño? La hermana Branja otra vez le habla a la hermanita enferma. Entonces usted está desarmado, entonces usted se rinde. Usted, Medusa, póngase toda la armadura de Dios. Amén. Estamos en una batalla. Lo que Dios dice es verdad. Toda palabra de hombre es mentira. ¿Ve? Pero tan pronto como él hace que usted escuche una sola cosa, esta es su táctica. Entonces usted está desarmado. ¿Cuántas cosas tuvo Eva que escuchar? Solo una. Entonces ella quedó desarmada. ¿Qué hizo el diablo? Entró saturando su mente hasta llegar a su espíritu. Y allí ella fue pervertida. ¿Es correcto eso? Ella fue pervertida. El mismísimo momento que ella fue desarmada, cuando ella no creyó la palabra de Dios. Muy bien, aquí vemos sus tácticas. 139. Los soldados de Dios tienen orden de vestirse de toda la armadura de Dios. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Ahora, si ustedes quieren anotar esa escritura, se encuentra en Efesios 6, 10 al 13. Ven, nosotros lo leímos hace un rato. Es nuestro texto. Muy bien. Noten, vestido de toda la armadura de Dios. Regresemos. ¿Tienen unos cuantos minutos más? Amén. Regresemos acá por un minuto. Veamos lo que es toda la armadura de Dios. Muy bien. Empecemos en el versículo 10. Ahora escuchen atentamente. Encontremos toda la armadura de Dios. Por lo tanto, o por lo demás, hermanos míos, 140. Ahora yo sé que yo estoy fatal casi 20 minutos ahora mismo para las 12. Yo no quería extenderme mucho hoy enseñándoles enseñanza, pero quizás yo no predique más que un solo mensaje hasta que empiece alguna de mis viejas para el verano. ¿Ven ustedes? Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Creo que no tenemos tiempo, mis amados hermanos. Vamos a concluir con el compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje titulado La más grande batalla jamás peleada, predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 11 de marzo del año 1962. Agradeciendo a todos ustedes, a Dios primeramente, nos despedimos. Gracias, Padre Celestial, por este glorioso momento, gloriosos tiempos que tú nos has dado para vivir, oh Padre. En este glorioso mensaje que hemos leído en esta tarde, Señor, cómo nos has demostrado cómo el soldado debe prepararse, cómo el soldado tiene que abrir campo en la batalla, oh Padre. Y ese es la mente y el corazón, sus cinco sentidos del cuerpo, los cinco sentidos del espíritu, Padre, contra el alma, que solamente tiene que estar ahí, y esa es la palabra tuya, Señor, la bomba atómica, Padre, el armamento más poderoso, Señor, como dice Hebreos 8:9. Gracias, Padre amado, en esta tarde, los hermanos y hermanas que también han estado en el compañerismo juntamente, te decimos, Señor, que tenga misericordia de todos nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Yeah.
siete, Señor, revelándonos el plan del ataque del dragón. Oh, igual como en los días de este, por luchar y vencer. A todos abiertos los siete, Señor, revelándonos el plan del ataque del dragón. Oh, igual como en los días de este, por luchar y vencer. Como en los tiempos de Josué, te reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Como en los tiempos de Josué, Jordán estaba desbordándose. Dios te reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Seguimos al cordero, por donde quiera que va. Apocalipsis 10, el cielo ha descendido. Apocalipsis 9, el enfermo ha subido. Es la batalla final, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Apocalipsis 10, el cielo ha descendido. Es el reino de la tierra cortada sin mano, poniendo fin al Edén de Satanás. Siete truenos han emitido su voz de la trompeta de jubileo. Se ha tocado. Es el reino de la tierra cortada sin mano, poniendo fin al Edén de Satanás. Aleluya. Del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. A todos abierto los siete sellos, revelándonos el ataque del dragón. Hoy, igual como en los días, revelándonos el plan.
sus ángeles, otra la voz y sus ángeles. Apocalipsis 10, el cielo ha descendido, Apocalipsis el cielo ha subido. Es la batalla final, Miguel y sus ángeles, otra la voz y sus ángeles. Satanás.